there's definitely navigation is also confirming that we can see a little bit of that slowdown of the atmosphere on the Perseverance entry capsule. Our current velocity is about 5.36 kilometers per second and an altitude of about 67 kilometers from the surface. We are probably seeing MRO plasma blackout at this point. Perseverance. We have indications that Perseverance is now performing bank reversals in the atmosphere. These are the steps in order to control its distance to the landing target. Perseverance has just passed through a point of maximum deceleration and has indicated that it felt approximately 10 Earth G's of deceleration. MRO has locked again. We saw a small outage of the EHF telemetry from Mars Reconnaissance Orbiter during that peak heating phase, likely caused by the plasma blackout. Perseverance is still continuing to perform bank reversals
in the atmosphere to control its distance to the landing target. Perseverance is going about 1 kilometer per second at an altitude of about 16 kilometers from the surface of Mars. We have entered heading alignment, which means Perseverance is no longer trying to control the distance to Mars, but to the target on Mars, but instead it's flying straight to the target. Our current velocity is about 550 meters per second at an altitude of about 15 kilometers from the surface. MRO is reporting good 200 mark. We are starting to straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 430 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Perseverance is now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second and an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Perseverance now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers of the circuit card. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. We have priming of the landing engines. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. Here on safety, Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. We've lost direct to earth tones. Sky crane maneuver has started. About 20 meters off the surface. Getting signals from MRO.
good. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. At this point, the surface stage has flown away to a safe distance. Perseverance is continuing to transmit direct through Mars Reconnaissance Orbiter to Earth. Oh my God. More reports, they're still getting telemetry from the lander. All right, all stations. We got it. Touchdown confirmed. We're going to wait for the images. This is so exciting. And the team is beside themselves. It's so surreal. Stay tuned. We might get some pictures. Just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars. Flight, we have seen the completion of EDL 3000. Copy activity. That is as expected. Emerald is still seeing a strong signal from the lander. Just heard the news that Perseverance is alive on the surface of Mars. Congratulations to the mission. And looks like we have some more news in. It looks like we're getting the first image. Here, take a look at the first image. Flight, this is OL3. I have the target point on the map when you are ready. We are ready, OL3. Go for it. Flight, I'll be moving in, showing you the safe zone that we've landed in. Image from Perseverance on the surface of Mars. Now it comes from the engineering cameras, known as the hazard camera. This camera is mainly used to help the rover drive safely around Mars, and we will get higher resolution photos later in the day. Stand by for Steve. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlockTK. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, Wilson Becerra, Raven Black, también buenas, bienvenido, que no solo desde Argentina. Alex Chagala, un saludo. Ed Gap, Sirve Pazo, muy buenas también a vosotros. Ludu Fercho, bienvenido. Yolki Prune, Veracius Maxone, bienvenido también. Sati Mipo, buenas noches. Nandi también está aquí con nosotros. Luis Rec, Kezcac, todo el mundo aquí con todo el hype del mundo.
Primera cosa que quiero que sepáis es que están en oferta todos los sobres de estándar ahora mismo en la tienda de Magic Arena, así que aprovechad a pagar solamente 500 de oro o 100 gemas. Soy Airwood, bueno, Airwood, buenas, ¿qué tal? Naturatrix también, Ledgraner, Darkce, bienvenido Marto también, que ya ha hecho el check-in en el torneo. Tenemos torneazo esta noche, torneazo de histórico, al mejor de tres partidas, así que vamos a disfrutarlo. Alejo, muy buenas, Werith, Pau Bullitt también, bienvenido, Mixa de Dark, buenas noches. Y un saludo a todos los que estéis entrando al directo ahora de golpe, que va a ser muchísima gente. Si alguno no me da tiempo a saludarlo, se me pasa por alto, lo que sea, pido disculpas, va a ser muy complicado, va a haber mucha gente. Maurandi, buenas, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, pues ya sabéis que ofertitas buenas y una buena noticia, lo habéis visto mientras estábamos esperando al comienzo del directo, he puesto el aterrizaje, bueno, el amartizaje, ¿no?, de esta sonda, que tiene muchísimas posibilidades, pero muchísimas ahora ya de verdad, de encontrar vida en Marte. Así que bueno, por fin vamos a encontrar otra civilización, seres vivos que van en coche, que trabajan y tal, y son de otro planeta. Rafatoy, muchísimas gracias Rafatoy por esa pedazo de suscripción a través de Twitch Prime. Lo mejor es que es primer mes, o sea que te has animado a comenzar con la sub. Espero que sigas muchos meses más y como agradecimiento te regalo un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Muchas gracias por esa sub. Buenas noches Alex Chagala. Feliz jueves, ya hoy juernes, ya mañana viernes, ya se acaba la semana, ya fresquibri la semana. Y sí, bueno, a ver, no, hablando en serio, esta expedición, bueno, esta expedición a Marte seguramente encuentre vida. Hay bastantes probabilidades de que se encuentre vida por fin en Marte, y esa vida será el primer paso para colonizar Marte. En la Luna, por ejemplo, pues no hay vida, seguramente no hay vida y seguramente sea mucho más difícil de colonizar simplemente por ese motivo. Y Jesús, muy buenas noches, que no te había dicho nada, ¿qué tal? Bienvenido, hoy jugamos, ¿no? El Ludufercho, buenas, Cacpariax también, bienvenido, Anthony JS, bienvenido. ¿A ti te va la arena? A mí no me deja entrar, a mí sí me ha dejado entrar. Estamos aquí en la tienda y parece que está funcionando correctamente. Muchas gracias, Rafatoy. Y Elwood, por cierto, hacía tiempo que no te pasabas por aquí, te hemos echado de menos. Dice Rafatoy que el móvil no deja entrar. Ayer precisamente estuve con Jesús jugando a la versión móvil. Nos reunimos, nos vimos, le di un sobre de Zendikar que le debía, que le había salido en un cofre de Streamloots, y jugamos al móvil. Mario, buenas noches. ¿Cómo se puede participar en el torneo? Pues o bien siendo vástago de aquí del canal, o bien siendo miembro del canal de YouTube. Aunque también hay una forma, que es pagar 20.000 puntos del canal. Debajo del chat hay una cosa que aparece ahí, Doraemon, de puntos del canal, y ahí aparecen las diferentes opciones. Torna, bienvenido, ¿qué tal, Tornatore? Bienvenido. Odio a Magic Arena y su maldito Suffler. Estamos hoy todos así, ¿eh? Javi, muy buenas, bienvenido. Raven Black dice que hay una actualización en Magic y debe ser por eso que anda mal. A mí se me ha actualizado cuando lo he encendido hace un ratillo. Por cierto, el torneo de hoy, todos los jueves hay torneo, ¿de acuerdo? Y todos los jueves el torneo es gratuito y tiene premios. Y esta semana el ganador se lleva un cuartel fantasmal foil y también se lleva unas cuevas de Koilos foil. Cuevas de Koilos, estas son. Las cuevas de Koilos foil, como son foil, hacen cosas extrañas. Y un cuartel fantasmal foil. Bueno, realmente está en italiano el cuartel fantasmal. No me preguntéis por qué. No, está en portugués. Está en portugués. Cuarteirao fantasma. Para el ganador. Marcoriak, buenas noches, bienvenido. Sí, Elbut, paso lista, ¿no lo sabías? Me puedo pasar poco últimamente. Lo siento. Ah, no pasa nada, no te preocupes. Lornera, buenas. ¿Vas a jugar los zombies? Pues no, al final he cambiado de idea, no voy a jugar los zombies. Me he echado para atrás. Voy a jugar Celestia Angels. ¡Ey, Emufa! Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. ¿Qué tal todos? Bienvenidos todos los gemis de parte del canal de Emufa. Y Emufa, por supuesto. Y Jesús, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Por qué está en portugués, fillo? Pues yo qué sé, porque la compré en portugués. Simplemente la compré por Magical Market. Alabado Facundo, gracias por el follow, bienvenido. Edson Peralta, un saludo. Fer, buenas noches también. Johnny, buenas noches también, bienvenido, ¿cómo estamos? Y Amon Chakai también está aquí con nosotros. Dice, buenas noches, a pasarlo bien en el torneo y en el stream. Bueno, y también, joya, es el momento de las raids. Muchas gracias a mi buen amigo el Barbas MTG. Pasad por su canal, el Barbas MTG, todo seguido, lo tenéis en el chat. Haced follow, uno de los mejores creadores de contenido de Magic en español. Seguro de los mejores twitters y que ahora está empezando con Twitch, así que podemos echarle una manilla por ahí, ¿vale?
Bueno, además por aquí se pasa mucho y muchos ya le conoceréis de los torneos aquí en Madrid, es un clásico. Dan Miatán, muy buenas. Darok, Juanta, también bienvenido. Aki Rules, buenas noches. ¿Se puede entrar con un mazo de estándar? Sí, porque histórico engloba estándar, así que por poder se puede. No es muy recomendable, pero se puede. Scorpion, buenas noches. ¿El mazo de ángeles lo ves competitivo? Yo diría que sí. O sea, es un mazo para llegar a mítico, si eso lo consideras competitivo. O sea, a ver, seguramente si hubiese un torneo profesional, un Mythic Championship, una cosa de este estilo, lo jugaría solo si el entorno estuviese muy agro, si estuviese todo lleno de monoreds, gruul, agresivas, pero contra mazos de control o mazos de... A ver, este mazo tiende a perder contra control o contra combo, entonces es una cuestión más de metajuego que de si es competitivo o no es competitivo. Nailaiki, muy buenas, bienvenido. Armando dice, si Barbas te recomienda, aquí se viene. Muchas gracias, Armando. Un crack el Barbas, dice Nandi, efectivamente. Dios SMTG, muy buenas. Muchas gracias a Emufa por la raid, bienvenido Emufa. Muchas gracias a Laura SMTG por la raid, bienvenido. Haz el desfollow a los dos. Y ya estamos a puntito de comenzar el torneo, ¿vale? Bueno, realmente quedan 22 minutos para jugar el torneo. Es un torneo gratuito, pero exclusivo para miembros de YouTube y vástagos de Twitch. Y bueno, ahora mismo vamos a ver, voy a recargar la página a ver cuánta gente hay en el torneo. Todos los que estéis... Mira, ya hay 15 personas. Todos los que estéis en el torneo tenéis que venir a la página del torneo. Os la pongo en el chat, ¿vale? Para todo el mundo. Para que cliquéis donde pone check-in, ¿vale? Tenéis que hacer el check-in. Me falta por hacer el check-in bastante gente. Jolki Brune, Electrivite, Matthew, Volk, el Marty, ¿vale? Tenéis que hacer check-in para que la aplicación sepa que estáis ahí, ¿vale? Porque si no, os dropea automáticamente. Juan Andc, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Amon Chakai, ¿vale? Gobos en construcción. Amon Chakai se está montando el mazo. Está empezando en Magic Arena. Entonces le faltará alguna carta todavía del mazo de Goblins. Aquí leo cosas rarísimas. Por ejemplo, Electrivite juega esto. ¿Qué es esto? ¿Qué mazo es este? Podéis ver todos, por cierto, en el enlace que he dejado en el chat, podéis ver todos los mazos del evento, ¿de acuerdo? Están aquí, son públicos, los podéis mirar. Y echarles un vistacillo y tal, ¿no? Galback, buenas noches. Pekin75, también, bienvenido. Bigman, buenas noches. Van Electrivite, dice Jesús. Tú tienes el poder, podrías. Dinom, buenas noches. Y Larry también, ¿qué tal? Me alegro mucho de verte por aquí. Por cierto, los miembros de YouTube, sabéis que hay una pestaña de... Bueno, me imagino que lo sabéis. Tengo que hacer un vídeo sobre eso en YouTube para que a nadie se lo olvide. Hay una pestaña de comunidad en la cual se ponen cositas especiales para los miembros de YouTube. Giordano, buenas noches, que nos saluda con el típico me que heredó de nuestro querido y siempre recordado Neo. A ver si se anima a volver a pasar por aquí un día, que le echamos de menos. Y bueno, pues estoy atento a todas las... Vale, mira, todo el mundo ha hecho check-in, solamente me falta el Marty, que juega una Dimir de control que la he estado mirando antes, bastante interesante. Mario CB, buenas noches, bienvenido. Bigman, he llegado tarde y no sé si lo has comentado. ¿Merecen la pena los sobres que han puesto hoy en la tienda? Hombre, pues claro que merecen la pena. O sea, es decir, los sobres que han puesto en oferta hoy en la tienda los han puesto todos a mitad de precio. Hay uno de cada colección de estándar. Salvo que tengas el 4x. Yo es que ya tengo el 4x de todas estas colecciones. Entonces no voy a comprar sobres de colecciones que ya tengo completas. Pero como aún me faltan cartas del 4x de Kaldheim, pues lo he comprado el de Kaldheim. Ahí sí, ¿no? Alan Roth, bienvenido. Miembro de YouTube... No es suscriptor. Miembro de YouTube es como ser suscriptor de Twitch. Es decir, es lo de pago, ¿vale? Los de pago de YouTube tienen acceso también a esto. Es que les tengo que dar algo a los de YouTube. Si no, no les doy nada. Aquí los de Twitch pues ya tenéis vuestras cositas y eso. Pero los de YouTube les doy el acceso a este torneo. Ballesteros, muy buenas. Bienvenido. Me alegro de verte por aquí. Zambi, ¿qué tal? También bienvenido. Y Wolf Midnight. ¿Esperamos hasta las 10:30 para empezar? Sí, por si acaso. Porque seguro que hay gente que está todavía toqueteando el mazo. Envic, gracias por el follow, bienvenido. Yuzan Jin también, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, es solamente un sobre. Solamente te dejan comprar un sobre a mitad de precio. ¿Veis? Por ejemplo, se acaba de apuntar alguien más. Ya somos 16. No sé quién ha sido. No sé si ha sido Alex, ¿no? Puede ser. Selesnia con un puntito negro. Me gusta que en los mazos no pongáis solo el nombre, sino la descripción y todo del mazo, ¿no? Sí, empezaremos ahí media. Así damos un poquito de margen para que todo el mundo llegue. Fer dice, si te quedan 5 míticas de ceros y 7 de M21, ¿arriesgarías? Sí, sí, sí arriesgaría, porque si te sale la mítica te ha salido muy rentable. Y Ballesteros, muchísimas gracias por ese follow. Yo creo que sí que arriesgaría si me quedas en 5 míticas de una colección, porque si sale una mítica te va a salir una de esas 5 que te faltan. A ver,
que yo necesito tener el 4x de todo porque lo necesito para los vídeos y tal, pero a lo mejor no te merece la pena si no tienes ningún tipo de interés en la típica mítica mala de una colección que no usas para nada, ¿no? ¡Hey, Alex! Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Dice Joel Kiprune, mira, eso me alegro mucho, que compró un pre-release, escrito ahí de forma sui generis, un pre-release y rentó tres. O sea, es decir, que te salieron buenas míticas foils, ¿no? En el pre-release ese. Yo esta ocasión no he comprado pre-release, no he hecho presentación. Llevaba años sin no jugar una presentación. Nowhere, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Ludufercho dice, ¿vale la pena sacar un comodín por 3.000 en vez de los 6.000? Yo no estoy seguro de eso, yo no lo he hecho. Yo podría haber comprado los sobres simplemente para dar la vuelta a la ruleta y conseguir algún comodín, y no lo he hecho. Sí, no, Marto GR, si tienes ya todas las míticas o todas las raras, lo que te dan son gemas, no te dan comodines. Menudo cachondeo si te dicen comodines. Porque entonces todos completaríamos una colección concreta y solamente compraríamos sobres de esa colección y automáticamente sacaríamos comodines infinitos de lo que necesitamos y podríamos tener todas las cartas que quisiéramos para siempre. Por eso no dan comodines cuando tienes el 4x, sino que te dan 20 gemas si es una rara y 40 gemas si es una mítica, lo cual es muy poquito, no renta eso. Buenas noches, Lucafe, ¿qué tal? Bienvenido. Y Duskovic, bienvenido también, buenas noches, gracias. ¿Por dónde compras las cartas en físico? Pues siempre que he comprado cartas en los últimos años ha sido a través de Magic Card Market. Realmente. Alguna cosa he comprado a tienda directamente. Cosas así muy específicas que son difíciles de conseguir en Magic Card Market o que no me fío. ¡Ey, Volk! Supercalifragilístico es peligroso. Mira el nombre del mazo de Jesús y paso. Y de paso el mío. Vamos a ver. Aquí la gente viene a trolear, no viene a jugar a Magic, viene a poner. Ya somos 10. Ah, no, seguimos siendo los mismos. Vale, Volk. Pentagolos en bolas, muy bien. Ya, o sea, pero golos, que estamos hablando de histórico, claro. Y Fiban88, gracias por el follow, bienvenido. Y Jesús, ¿dónde está? Tened piedad de mí. No voy a mirar qué mazos llevan porque quiero que sea una sorpresa. Os dejo a todos en el chat el enlace para que podáis ver el torneo, ¿de acuerdo? O al menos los emparejamientos, los mazos, se pueden ver, ¿vale? Y por aquí, Fer Carstens, buenas noches. Dice, soy nuevo en Magic, estoy jugando un control negro. Buena elección. Es híbrido de dos mazos de control negro, uno tuyo, el mío efectivamente, y uno de Green Lotus, pues te van a ir bien. Saludos, ¿podrías explicar un poco lo de los eventos FNM en Arena? Pues no hay mucho que explicar, son eventos gratuitos que hacen todos los viernes. Y te dan dos... Puedes conseguir dos victorias. Con la primera victoria te dan una carta aleatoria, una recompensa aleatoria, mejor dicho, que pueden ser 500 de oro, una carta o no sé qué, algo así. Y la segunda victoria lo mismo, ¿vale? Puedes jugar 100 veces si quieres, pero solamente te dan recompensa con las dos primeras victorias. O sea, no tiene pérdida, o sea, no tiene... Como no puedes perder, pues entras y juegas hasta que consigas las dos victorias. Y algo gratis te cae. El nacimiento de Melendi, Jesús dice, con mi mazo he sobrevivido a un combo de artimaña. ¡Wow! Eso es mucho mérito. Oye, ¿no hay nadie que juegue artimaña de Tibalt? Furia Roja, Grulagro, Serpiente Fumada... Madre mía, todos los nombres son troll, todos. Todo el nombre, Auras Histórica, espero que no me toque con Matthew porque Matthew me gana. Buenas, Rubou, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 15 minutillos todavía, así que si alguien se quiere apuntar, está a tiempo. Somos 16 jugadores. Digo, Bigfoot. Gracia Martín dice, por fin puedo ver todo el directo cuya he terminado. Me alegro un montón. Enhorabuena, por fin has terminado. ¿En qué condiciones has terminado? No importa. ¿Has aprobado alguna? No importa si no has aprobado ninguna, no importa. Lo importante es que ya has terminado y ahora ya puedes desengancharte del rollo de estudiar, de los exámenes y por lo menos un poquito de calma durante un tiempo. Koba, muy buenas. Vale, Electrivite, cuando tú te vayas a ir, le das al botoncito de dropear aquí en la página, ¿vale? Pones drop y ya está, ¿vale? O avisas por... Es que yo no lo voy a ver el mensaje, ¿no? El boot dice que baneemos al que juega artimaña, no me parece mala idea. Faith, muchísimas gracias Faith por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montón, te voy a regalar un cofre de Streamlabs como agradecimiento. Y Bigfoot dice, he aprobado mínimo 3 y una para el curso que viene, la que queda está en standby. Bueno, no está mal, yo lo firmaría si fuese tú. Faith, como decía, te voy a regalar un cofre de Streamlabs de la colección básica como agradecimiento por esa sub, pero como creo que no tienes cuenta de Streamlabs, luego me pongo en contacto contigo, ¿vale? Luego o mañana por la mañana para hacerte llegar el cofre. A ver, Paulit, ¿cuáles son los requisitos para apuntarse? Pues mira, voy a hacer lo que hice antes. En el chat lo voy a poner. Exclamación torneo, ya está puesto, y exclamación vástago. Ahí está explicado.
Los miembros de YouTube, en la pestaña de comunidad, pueden ver cómo se apunta, cómo apuntarse al torneo. Y los vástagos de aquí de Twitch, que es una recompensa de puntos del canal, pues también lo mismo. En Vic también estaba preguntando lo mismo, ¿no? Ahí lo he puesto yo en el chat, más o menos, para que os informéis un poco. Sé que es un poco exigente, sé que es un poco costoso el tema de ser vástago o el tema de ser miembro de YouTube. Pero es que es una forma de recompensar a la gente que está ahí siempre. Así de sencillo, ¿no? Bueno, Fer, menos mal que no puedes jugar. Dice que si hubiese podido jugar, habría jugado la de 9 vidas. Hay algunos combos muy asquerosillos en histórico. Lo que pasa es que son muy buenos en best of one, al mejor de una partida, pero cuando es al mejor de 3 partidas y hay banquillo de por medio, esos mazos ya no son tan buenos como el de Tibalt, como el de 9 vidas. Javilach, muy buenas. La semana que viene estaré en los vástagos, llevo 60.000, me alegro, a ver si es cierto. Y Jesús, con la carta del posadero de extremo duro, tengo una ideaza para Strixhaven, ya te contaré. Que nos disfracemos de Harry Potter. Yo me pido Harry Potter, tú del pelirrojo y a Celta Draco o a Bigfoot las disfrazamos de Hermión, se llama, ¿no? Nos disfrazamos de Harry Potter todos. A ver, Raven dice, yo juego Ulamog con Ugin a los 4 o 5 turnos. Bueno, no me digas eso, sí, que tienes una mono verde de esas de aceleración de mana. Mola ese mazo, me mola bastante, o sea, es una buena... Esa, ¿y por qué no? De hecho, aquí en el canal hemos jugado bastante. Jesús dice, yo soy el barbudo. Hay un el barbudo, es verdad, ¿cómo se llama? Hagrid o algo así, ¿no? Es que yo no soy nada... Bueno, me gusta y tal, pero no soy un fanático. Irelim, gracias por el follow, bienvenido. Buenas noches. Macarm, dice Macarm. ¿Y Voldemort? La verdad es que Voldemort podría ser yo. De hecho, tengo una foto por ahí que me disfrazaron de Voldemort. A ver si la encuentro. Buah, ¿dónde estará esa foto? Voy a pedírsela a un amigo, a ver si la tiene él. Que él me la hizo él. Voy a preguntarle... Es que acabo de hablar con ellos, además, a los de la lucha libre. ¿Tenéis mi foto de Voldemort? A ver si ellos la encuentran y me la mandan. Para que os enseñe mi foto de disfrazada de Voldemort. Junkuri, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y Ruge, buenas noches también, me alegro de verte por aquí. Moby Spotting, buenas. ¿Te pareces al profesor Quirrell? No sé quién es. Lo siento, no volverá a pasar. Profesor Quirrell, lo voy a buscar. Venga, va, lo busco en Google, a ver quién es el profesor Quirrell. A ver, me he visto todas las películas, ¿eh? Las he visto todas en el cine y no me acuerdo de nada. Me parecieron... Bueno, a ver, me parecen entretenidas. Yo me parezco a este señor... Bueno, claro, o sea, si cogemos el chiste... Yo tengo bastante más pelo que este señor y tengo más orejas que este señor, por cierto. Metacortex, gracias por el follow, bienvenido. A ver, quedan 11 minutos para que comencemos el torneo. Y tenemos 16 apuntados. Todo el mundo ha hecho check-in. Así que realmente podríamos incluso empezar, pero vamos a esperar un poquitito por si alguien más se apunta en el último momento y comenzamos en 5 minutillos, ¿vale? A ver, Ruger dice, Domingo, ¿has visto la canción del Ulamog de las cosas del Chus? No, no lo he visto. No sé, no lo he visto, no. Pero ya que lo dices, tiene que estar bien, ¿no? ¡Ey, Puerto! Muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Te regalo un cofrecito de Streamloots que tienes ya en tu cuenta. Y Jesús, con la carta del posadero de Extremoduro, ¿no me podría disfrazar de Harley Quinn? Eso molaría mucho. Si te disfrazas de Harley Quinn, me parece correcto, me parece bien. ¿Cuál es el plan de Strixhaven? ¿Que nos disfrazásemos o qué? Pero no tienes a Voldemort en la nuca. ¿Cómo? ¿Pero es nueva la canción esa de Ulamog? ¿O es antigua? ¿La has subido hoy o qué? ¿La has subido recientemente? Es que no sé, la verdad es que me pilléis por sorpresa, ¿eh? O sea, no sé. Es antigua. A ver, canción Ulamog. Vale, no estaba escribiendo. Canción Ulamog. Del Chus. Madre mía. Marvel aquí, bajo el Raccoon, con Celestial. Menuda jajas. Marvel aquí, bajo el Raccoon, con Celestial. Menuda jajas. Marvel aquí, bajo el Raccoon, con Celestial. Menuda jajas. Adiós, Raccoon, molaba su montón. Pero Wizards en invierno te fusiló. Pero
Bueno, ya me he visto suficiente, me ha parecido bastante terrible, ¿eh? O sea, puede ser gracioso. Perdonadme que se ha ido la música. Se nos ha descontrolado la música, vale, ahora ya está bien. Terrible, terrible. Cringe, cringe es la palabra, efectivamente. Ay, Dios mío, qué dura la vida. Qué dura la vida de magiquero. De jugador de Magic y de creador de contenido, sobre todo. Tenemos que hacer cosas. Y Jesús, fiesta. La canción mola mucho, ¿eh? Esa canción, ¿eh? ¿Por qué comentaste que tienes más cabello y orejas que el profesor Quirrell, pero no tienes a Voldemort en la nuca? Yo no lo puse, se lo puse a alguien en el chat. No sé qué significaba. Yo no dije que yo no tengo a Voldemort en el chat. Es que en la nuca, es que no sé qué significa eso. A ver, quedan 8 minutos. Cuando queden 5, si no hay nadie más apuntado ni nada, ni falta de check-in, comenzamos y a darle cañita, ¿no? Quirrell tenía a Voldemort detrás. Ah, como dándole su cuerpo. Ah, no tenía ni idea de eso. Eso es de la última peli, ¿no? Es que la última peli ya me pareció tan mala y tan aburrida y tan soporífera que encima la departieron en dos partes, ¿no? Hicieron además para robar más dinero a la gente. ¿Es la primera? ¿La primera peli de toda la serie, de toda la saga o la primera de las dos últimas, queréis decir? ¿En la primera película? ¡Wow! Pues no me acordaba yo de eso. La primera de la saga, la piedra filosofal. Pues no me acordaba yo de eso. De hecho, ni me acordaba del tío este. Buenas, Seba, ¿qué tal? Bienvenido. Pues me alegro de que te pases por lo menos a saludar. Estábamos hablando de Harry Potter. Y aquí la gente me está ilustrando, porque yo no tenía ni idea. O sea, que Voldemort... O sea, me estoy diciendo que Voldemort se tira 8 películas escondido en la nuca de uno de los profesores de la escuela y nadie se da cuenta. ¿Me estoy diciendo eso? Me parece muy triste, ¿eh? Que nadie se diese cuenta. Matthew, Domingo no se entera de nada. Dice que Domingo no se entera de nada. A ver, si lo tenía en la primera, no lo tuvo ya el resto del tiempo, ya se fue o qué. Bueno, no hace falta que me expliquéis Harry Potter, ¿vale? Tampoco creo que sea muy compleja. O sea, da igual. Ah, que lo matan... ¿Por qué, pobrecillo? ¿Por qué matan a la gente en esa película? ¿Pero de qué va esa peli? ¿Por qué matan gente? Lo mataron y ya está. Qué chungo, ¿no? ¡Ey, MT Geranatop! Muy buenas, gracias por pasarte por aquí. Estamos aquí a puntito de comenzar el torneo. Hack Pariax con la carta de Comorl dice: no sé si puedo hacer, pero auguro un deck de Harry Potter con Strixhaven o un Secret Lair. Oye, pues un Secret Lair de Harry Potter sería un pelotazo para Magic, yo creo, ¿eh? Vendría muchísimo. Ya el de Walking Dead fue un éxito, por lo que he leído. Ay, en la cuarta peli lo reviven. Harry el sucio Potter. Venga, va, voy a recargar la página. Y si no hay nadie más que se haya acabado de apuntar. Vale, por aquí no hay novedad. A ver, voy a mirar el Discord. Vale. Voy a mirar a alguien que haya canjeado recompensa de Twitch. Creo que no hay nada. Vale, pues vamos a comenzar ya el torneo, ¿eh? Para no extenderlo más de la cuenta. Venga, última vez que recargo la página. Y comenzamos, porque realmente yo digo que el torneo empieza a las 10 en punto, pero realmente empieza a las 10 y media. Venga, quedan 5 minutos, vamos a comenzar. Así que, mucha suerte a todos. El mazo que yo voy a jugar, más o menos lo sabe todo el mundo, lo estuve jugando ayer. Voy a jugar una Selesnya Ángeles y al que le toque jugar conmigo le pido que no me haga mucho ghosting, que no me mire mucho la pantalla mientras jugamos, por favor. Bueno, que no me la mire nada, porque si no, ya juego con desventaja y tal, ¿no? Van desfasados en el tiempo los de Wizards, sí, efectivamente. Me sacan ahora una colección de vikingos cuando Vikingos está en la séptima temporada. Y me sacan ahora una peli de Harry Potter cuando Harry Potter se acabó hace años ya. Y todo después de 10 años de películas. Van desfasados. Yo creo que esas cosas tienen que hacerlas en el momento. O sea, que este año es tal, pues sacas la colección de eso. Meser, buenas noches. Venga, vamos a por ello. Comenzamos. Ya estamos inscritos, 16 jugadores que nos disputamos estas cuevas de Coilos Foil y este cuartel fantasmal Foil que enviaré al domicilio del afortunado ganador del torneo de hoy. Y tenemos, vamos a hacer un repaso, tenemos Alex, que juega Selesnya con un puntito negro, Rouget, que juega Five Colors, Amonchakae, que juega Gobos en construcción, Siete Pazo, Furia Roja, entiendo que será una monorred. Os voy a poner a todos en el chat el enlace al torneo para que podáis ver los mazos tranquilamente si queréis. Nandi, que nos juega Selesnya Angels, igual que yo. Jolki Prune, Dimir Flash. Marto, Merfolk.
Electrivite juega esto. Esto lo vamos a mirar, ¿vale? Porque poner B no me dice nada. Vamos a mirar qué juega Electrivite. Así a Electrivite le tenemos ya fichado. A ver qué es esto. Vale, una Sultai. Una Sultai Ramp. Vale, una Sultai Ramp juega Electrivite. Luego tenemos a Volk, que juega una Pentagolos. Pues una Pentacolor con Golos, lo que él juega siempre, vamos, o cosas de esas raras. Matthew juega Auras. El Marty juega una Dimir de control. Jesu juega Tened piedad de mí. ¿Qué es esto, Jesu? ¿Qué es una Tened piedad de mí? Temur. Vale, Temur con curiosidades. ¿Qué estás contando? Madre mía, pero ¿qué engendro es este? ¡Ah! Llevo un mazo de combo de Nimmizzet. Vale, 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 vale. Buena elección, Jesús. Luego yo juego las Elesnia Angels. Javi juega Grulagro. Ojalá me toque Javi. Wolf Midnight juega Rakdos Sacrifice. Y Kezkak juega Serpiente Fumada. Que os lo digo, es un mazo de... Es una Abzan de contadores, ¿vale? Una Abzan de contadores más uno, más uno. Venga, pues vamos a comenzar. Vamos a por la primera ronda. Mucha suerte a todos los que estéis participando en el torneo y sobre todo pasadlo bien y disfrutad. Sir Pepazo se enfrenta a Yolkiprune, Wolf Midnight se enfrenta a Ruye, gracias loco de la motosierra por ese follow. Matthew se enfrenta a Nandi, Javi se enfrenta a Kezkak, Marto se enfrenta a Alex, Jesús, oh Jesús se enfrenta a mí, Volk se enfrenta a Electrivite y Amon Chakai se enfrenta a El Marty. Pues Alea Jacta Est. La suerte está echada, suerte a todos, pasando bien. Y Big Man dice, Domingo, tú puedes conseguir entender Harry Potter. ¿Tú crees? Es muy complicado, ¿eh? Harry Potter tiene un lore profundo que no es la moto de Paco. Un día os explicaré eso. Partida, torneo histórico, al mejor de tres. Venga, Jesús, estás desafiado. Hey, Víctor, buenas noches. Nuestro queridísimo MTG Arrast. Me alegro mucho verte por aquí. Miembro del team MagicBlockTK, de streamers, de creadores de contenido. Lo podéis ver debajo del vídeo, pone Team MagicBlockTK y podéis ver a todos los miembros. Selesnia Angels y vamos a por ello. Ay, bueno, pues tan profundo como el Manzanares. El Manzanares ahora está. Ahora va con mucha agua el Manzanares, por lo menos debe tener como 10 centímetros de agua. Cuculu, buenas noches. Vale, salimos nosotros. No, no sé si podemos ganar a. O sea, no sé hasta que. Ojo, es que lleva 4 horas de la tormenta, Jesús, ¿eh? Es que yo no sé si vamos a poder ganarle. Vamos a ver. La salida es buena. Por cierto, le he hecho un cambio a lo de ayer. Le he metido orador apasionado, que es clérigo y que ganas vidas extras. Estaba pensando, si me robo una llanurita me voy a quedar muy a gusto. Y efectivamente, vino la llanura. Tenemos un problema grande, lógicamente, lo que os he comentado, que hemos visto que lleva 4 horas de la tormenta y nos va a reventar con eso. No, Armor Jaime, no, todavía nadie ha canjeado el Five Guys con puntos del canal. Pero tenemos a Irving. Irving creo que está cerca. No sé cuántos puntos tendrá Irving, pero Irving a lo mejor tiene 300.000 o 400.000 puntos, ¿eh? Poca broma. Es que no podemos ganar. No voy a jugar más bichos. No voy a jugar más bichos porque sabemos que lleva... Sabemos que lleva 4 iras de la tormenta, o sea, ahora mismo una ira y nos mata todo. Al menos, si nos mata todo, la Valquiria deja un token 1-1 gracias a la prelada de las alas, que algo es algo. Vale, cuarta tierra. ¡Oh, profetiza! Vale, 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 vale. O sea que tendrá un counter. Sí, me gustaría robar la cuarta tierra para tener la compañía reunida, puede ser una buena respuesta. No la hemos robado. He jugado prelada de las alas por lo de antes. Si tira la ira de la tormenta, esto va a dejar 2 tokens 1-1 voladores y algo es algo, ¿vale? Y me guardo el orador de los tiros para después. Ya sé que el siguiente... Si es que a mí lo que me da miedo es la ira de la tormenta. Tiene carta profetizada, ¿eh? Esta carta de aquí. O sea que posiblemente tenga un counter o algo por el estilo. Bueno, no me he fijado mucho en su mazo, pero me imagino que tiene counter.
Voy a atacar a ese Teferi a ver si lo podemos bajar en un par de ataques. Me voy a jugar un orador de los tiros, pero no juego nada más. Me quedo enderezado. Te digo que me da mucho miedo la ira de la tormenta. De momento no la he encontrado, pero con la manipulación de... Mira, ahí está. Si es que lo sabía. Se mata al Planeswalker. No la ha llegado a activar, por cierto, antes. Ahora, si robamos tierra y hacemos compañía reunida... Mira, vino la tierra. De todas maneras, me voy a esperar al final de su turno para hacer la compañía reunida, ¿eh? Me espera al final de su turno, no vaya a ser que nos tire otra ira de la tormenta y me cruja a los bichos que juguemos ahora. Vale, vuelve a profetizar. Creo que tiene counters, por cierto. Lo que significa que si hago la compañía reunida posiblemente perdamos. O sea, menos la contra este, quiero decir. Así que voy a atacar de dos. O sea, es decir, creo que tiene el counter de profetizar, ¿no? Si no me equivoco. A ver, debería mirar su mazo, ¿eh? No lo he mirado mucho. Va a pasar turno otra vez. Sí. Lleva 4. También podría haber tirado los oradores un poco rollo cebo y tal, ¿no? Espiral de crecimiento, de acuerdo. Marto dice que no encuentra a Alex. Paciencia, si no encontráis al rival, que no andará muy lejos, por aquí estará. Pues nada, vamos a hacer lo mismo de antes. Me voy a esperar a que se gire. O sea, en un final del turno hacemos la compañía reunida y ganamos. Como sabemos que su win condition es el combo de Nimmizzet con curiosidad, podemos actuar en respuesta a... Vale, juega tierra girada, juega otra espiral de crecimiento. Él está robando mucho. Está manipulando mucho el mazo, buscando respuestas. Lo que pasa es que nos comba ya. Déjame que piense. Paso turno one more time. Venga, va, pues como nos sobran 4 de maná, hago un orador apasionado. Y nos quedan 4 para hacer la compañía reunida. Yo creo que nos gana, ¿eh? Nick's Kingdom, buenas noches. Sí, estamos en un torneo de histórico, efectivamente. No voy a hacer mucho caso al chat porque como estoy en medio de una partida tampoco quiero recibir ayudas desde fuera. Vale, nos mata el orador apasionado, pues no pasa nada. Por cierto, el combo de Nimmizzet con curiosidad puede hacer una cantidad de daño igual al número de cartas que tiene en el mazo como máximo. O sea, si me subiese a 50 o 60 de vida, creo que no podría ganarnos. Con el combo. Dice Nix, guay, ánimo, aunque odio la compañía. Vale, ahí viene el Nimmizzet. Ahí viene la curiosidad. Tendría que haber hecho esto en respuesta al Nimmizzet, ¿verdad? Porque le he regalado un daño extra, no me he dado cuenta. Tendría que haber hecho en respuesta. Y creo que no podemos hacer ya nada, ¿verdad? Vamos a hacer la Valquiria justa y la Perla de las Alas. Da un poquillo igual. Tendríamos que haberlo hecho antes, pero bueno. Y ahora nos comba. Como veis, vamos a ver el combo de Nimmizzet. Espérate, no lo puedo hacer. Ah, no, tiene que jugar un hechizo antes. Es cierto, es cierto. No he dicho nada. Representamos daño letal, en serio. Lo he hecho al revés esto, por cierto. Pues sí, éramos daño letal. Claro, claro, es que tiene que jugar un hechizo para poder robar la primera carta, ¿no? ¡Uy! ¿Sabéis lo que pasa? Que en mi cabeza me he montado la película de que era el mazo de Nimmizzet con el Nimmizzet antiguo, el de la Ravnica original. Estaba tapeado, efectivamente. Vale, vale. Entonces, es un mazo... Para nosotros es muy complicado ganarlo, ¿eh? Realmente... O sea, el combo no podemos frenarlo prácticamente, salvo con Fantasma de la Ruina. No tenemos nada. Es que no voy a cambiar ni una sola carta del mazo.
Porque el fantasma de la ruina es malo contra él realmente, ¿de acuerdo? O sea, lleva 4 días de la tormenta y no tiene permanentes. O sea, el fantasma es la única defensa que tenemos y no hace nada, ¿no? Sí, le ha faltado un mana para poder hacer todo el combate. También es cierto que si se mete jaulas, se puede meter jaulas para la compañía reunidas. También nos fastidia bastante, bastante. Podríamos quitarnos las compañías reunidas. Nada, pero voy a jugar tal cual. Me arriesgo. Va, vamos a jugar tal cual está. A ver, no mira mucho el mazo, ya digo, vuelvo a insistir. Que no mira demasiado el mazo de Jesús, no sé lo que lleva. A ver qué lleva de banquillo, ni lo he mirado. De banquillo lleva esto. Lleva 2 choques, represalia tronadora, espiral de lava, cultivar. La verdad es que lleva un banquillo sui generis también. Nah, no lleva un banquillo bueno, ¿vale? Va más al combo de base de curiosidad más Limited y ya está. 4 Islas de Tormenta, 2 Teferis. Nah, lleva un mazo fantasía, pero claro, lo tiene complicado realmente. Bueno, ahora en la tercera partida, si hay tercera partida, a lo mejor me planteo meter los fantasmas de la ruina, pero así de primeras no me convence prácticamente nada. Vamos a ver qué es lo que juega él. Y en función de lo que él haga, tomo la decisión, ¿no? El banquillo es muy troll, sí, el banquillo es un poco LOL. Tenemos la salida buena, ¿eh? Esta es la mejor salida posible del mazo, que es la de protectora de almas. Pero la de las alas, nos falta el ángel de coste 3. Con un ángel de coste 3 haríamos maravillas. Vale, profetiza, ya sabemos lo que tiene. Ojito. Nos merece la pena intentar ganar a la carrera con esto, ¿eh? La prelada no es tan buena ahora mismo. No es tan buena porque no tenemos ángeles. El Ahani tampoco es malo contra él. Lo malo, la ira de la tormenta. Puede que la tenga. Y no tenemos jugada de tercer turno. 22, 24, 25... No vamos a llegar nunca a 27 vidas. Robemos lo que robemos. Míralo, ahí está el ángel resplandeciente. Tiene counter, por cierto, además, ¿eh? No voy a jugar nada más. Sabemos que lleva 4 Islas de la Tormenta y que tiene un counter. O sea que paso. Tiene... La pelota está en su tejado. Cuando él quiera hacer algo, hará algo. Loco de la motosierra pregunta que de qué expansión a qué expansión va histórico. Muy sencillo, todo. Histórico engloba todos los mazos existentes de Magic, o sea, todas las colecciones existentes de Magic Arena. Así que es muy sencillo. Vale. Juguemos lo que juguemos, lo va a contrarrestar. Así que voy a tirar la prelada de las alas, que la contrarreste si quiere. Quizás tendría que haber jugado el ángel resplandeciente incluso. Ha sido un error dejarla entrar, porque ahora estos ponen ángeles, y los ángeles, cuando mueran, dejan tokens 1-1 como mínimo. Aparte del montón de vidas que acabamos de ganar. Vale, ira de la tormenta, nos vale la mesa. Así de duro es esto, es así. Pero se nos quedan 2 tokens 1-1, que es un poco como ganamos en la partida anterior. Otra tierra... El Ahani pone tokens 2-2, pero esto pega más el siguiente turno. Voy a hacer esto. A ver si viene la segunda ira de la tormenta, ¿no? Es el vintage de Magic Arena, como dice Víctor, efectivamente. Hay una lista extensa de cartas prohibidas en histórico, pero están permitidas todas las colecciones. Todo lo que existe en Magic Arena está permitido en cuanto a... Madre mía, 2 iras de la tormenta seguidas. Not bad, my friend. Algo es algo, ¿no? Tampoco es el peor turno de la historia. Podemos hacer el menos cero de Ahani si juega un bicho y se lo exiliamos. A ver, tiene 4 cartas en mano y un counter profetizado, ¿eh? De nada, loco de la motosierra.
No, el euro lo prohibieron este lunes pasado, precisamente. El euro ya no se puede jugar, lo prohibieron. Oh, ¿por qué no se ha subido el Ajani a la mano? Qué buen robo, ¿eh? Ah, y tiene el counter, claro. Tiene el counter. Sí, lo sabemos, o sea, sabemos que tiene un CB ya a venir. Me podría haber esperado un turno más. Pero bueno, así ya sabemos que el counter no lo tiene. Se lo hemos quitado. El Ajani era bueno, pero tampoco es tan importante. Sería más importante una compañía reunida. Y por cierto, no lleva jaulas, así que hice bien en no quitarme las compañías reunidas, las Collected Company, ¿no? Pregunta Stanis que, en mi opinión, ¿cuál es el Planeswalker más fuerte? No sé, depende de a qué te refieras. O sea, es decir, si te refieres a una colección o a otra, a un formato o a otro. Para mi gusto, voy a decir, venga, por ejemplo, en estándar, el Planeswalker más fuerte ahora mismo sería Nissa, seguramente, ¿verdad? Dos cartas en mano. La pregunta es si merece la pena atacar. Ah, bueno, sí, claro, no puede bloquear a la protectora, porque su bicho solo bloquea voladoras. Así que nada, atacamos. Diría que en estándar sería Nissa, ¿no? Afortunadamente, para mi gusto, los Planeswalkers están en un segundo plano ahora mismo, al menos en Magic Arena. En Magic Arena el único Planeswalker que se juega así consistentemente es Nissa y tampoco se juega demasiado. Yo no soy fan de los Planeswalkers, ya sabéis que yo soy un jugador de Magic, de la Old School, en la época en la que no existían los Planeswalkers y no me gustó mucho cuando los sacaron por primera vez en Lorwyn. ¡Ah, Jesús! Buena partida. Mala suerte. La verdad es que se ha montado un mazo loco fantasía que era difícil que cosechase las victorias. Vale, entonces he ganado las dos, ¿no? 2-0, validamos por aquí. Esto. Ahí está. Buena partida, Jesús, si me estás viendo. Lo has intentado, buen intento, un mazo muy loco. Buenas noches, Berniki, ¿qué tal? Bienvenido. Ah, bueno, y lo que pasa es que en histórico sí que hay algunos Planeswalkers que se juegan. Mira, Ugin, es verdad, joder. Víctor me acaba de recordar que Ugin. Pero es que Ugin, ¿en qué mazo se juega de estándar? De verdad, en un mazo de verdad consistente de estándar. No se juega en ninguno real. Salvo que quieras considerar un mazo real la Mono Black Control. O quizás los mazos de. Las Temur Ramp, ¿no? Las Temur de Ultimatum. Pero es que no se juega el Ugin, es muy residual, muy testimonial. Y en histórico sí que se juega mucho el Karn. Yo diría que en histórico el Karn posiblemente sea el mejor Planeswalker. El Karn por el mazo de artefactos, el mazo de incoloro, ¿no? A ver, el gran MacG dice, soy nuevo, solo quería agradecerte, llegué adelante con tu mazo de ciclos y sigo subiendo. Enhorabuena, me alegro un montón. La verdad es que me animo un montón saber que hago vídeos, hago series de vídeos que luego ayudan a la gente y les hace subir, ¿no? Jesús dice, no sois insensatos, no apostéis por mí. Bueno, Jesús, buena partida. Lo has intentado con un mazo friki, como tiene que ser. Vale, tenemos dos partidas. Tenemos, por favor, me gustaría que los dos jugadores validasen resultados, ¿vale? Me falta Kezkak, que valide su resultado, y el Marty, para que lo valide, para evitar problemas. Y Joan Seguimarch, muchísimas gracias. 5 meses, ojo, poca broma. 5 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Te voy a regalar un cofre de Streamloots como agradecimiento por esa sub hecha en directo, pero como creo que no tienes Streamloots, luego me pongo en contacto contigo para intentar darte el cofre, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por el apoyo y por esa sub y por todos los meses que llevas aquí aguantándome con lo pesado que soy. Jesús dice, aquí vais todos a cuchillo, yo quiero pasarlo bien. Haremos... Es que, a ver, no es que vayamos a cuchillo, pero sí que intentamos jugar mazos... Joder, queremos ganar todos, creo, ¿no? Vale, pues confirmado. Kezkak gana 2-0 a Javi. Validamos por aquí. Y por aquí, bueno, sabemos que Amon Chakai gana 2-0 a El Marty, pero me gustaría que El Marty lo confirmase. Vale, confirmado, perfecto. Amon Chakai, enhorabuena, gana 2-0 con sus Goblins a El Marty. Validamos por aquí. Bien, y bueno, según vayáis mirando partidas, los dos jugadores, poned vuestro resultado. Si alguien quiere dropear, hay un botoncito, no sé dónde está. Cuando pones tu resultado, que te permite dropear del torneo e irte, ¿vale? Para que no nos ocurra que luego haya un emparejamiento que no se resuelve, o sea, que no se sucede o lo que sea, ¿no? Ganar está sobrevalorado, dice Javi. Sí, la verdad es que está sobrevalorado ganar. Ahí le has dado. Nix Kingdom dice que le pasa lo mismo, que sus amigos le dicen que no tiene corazón porque va a cuchillo. O sea, te llaman... A lo mejor esta analogía no la pilla todo el mundo, pero te llaman el hombre de hojalata. El hombre de hojalata no tenía corazón. Todo el mundo debería conocer el mago de Oz, ¿no?
Edu Villanova, bienvenido, buenas noches. Milhouse también, bienvenido. Un saludo para Glisalva. Stanis también, bienvenido a Monchaca. Dice, qué nervios jugar contra Azul Negro. Ya sabes que si no ganas el torneo, no te voy a dejar nunca más volver a jugar estos torneos a Monchaca. O sea, te decías que estabas nervioso, que hacía mucho tiempo que no jugabas un torneo, que no querías presión. Yo te quito toda la presión de encima, pero como no ganes, te enteras. La peli es antigua, pero es un clasicazo. Es que echas cuentas y es que tiene 100 años casi esa película. Se rodó en los años 30, el Mago de Oz. Es impresionante. Es impresionante porque es un peliculón. Es un peliculón y además que fue, creo que fue la primera, ¿no? Que se emitió en color, ¿no? Y si no fue la primera, fue de las primeras. Y es impresionante, es impresionante. Es impresionante porque los primeros 20 minutos son en blanco y negro. Creo que no se puede hacer spoilers, ¿verdad? A estas alturas del Mago de Oz han pasado 100 años, ¿no? Los primeros 10 o 15 minutos son en blanco y negro y la gente en el cine nunca había visto una película de color en color. Entonces los primeros 15 minutos son en color, hay un momento en el que Dorothy abre la puerta y se ve el mundo en color y claro, el cine tuvo que, ¡buah! Imagínate la impresión. Jesús iba a jugar RK2 Arcanist, o sea Rakdos Arcanist, y Nimizet mola. La verdad es que la Nimizet mola mucho, es bastante loco, ¿no? Pues eso, que imaginad la sensación. Es como, ¿habéis visto alguna vez esos vídeos de un niño pequeño, un bebé que no veía bien y le ponen por primera vez en su vida unas gafas y por fin, por primera vez en su vida, ve a los padres y es un bebé y le ves sonreír y los padres llorando ahí de alegría? O el típico bebé que era sordo, le colocan algún aparato para que oiga y oye por primera vez. Pues me imagino el cine de cuando la gente fue a ver El Mago de Oz y vio una película por primera vez en color, tuvo que ser muy así. Stanis dice, es como ver por primera vez una animación 3D en directo en el mundo real. Las vemos todo el rato, ¿no? En 3D en directo. Dice Paglisalva que sí, que pasados 10 años se permite el spoiler. A ver, Motsi, buenas noches. Dice, antes de nada, darte las gracias por el contenido que creas. Muchas gracias a ti por decírmelo. No sabes la de ratos que me das viendo los vídeos en YouTube. He visto todos los vídeos que has subido de Top 10 de Magic y me ha surgido una duda. Viendo que prácticamente todas las cartas de los top 10 son cartas antiguas, ¿te has planteado hacer lo mismo con las cartas que hay en arena? Es que las cartas que hay en arena están dentro del top 10, solo que no entran. Es que, a ver, dices que lo haga específico de Magic Arena. No me lo había planteado. Es que Magic no es Magic Arena. Magic Arena es una pequeña anécdota en la historia de Magic. Vale, voy a validar mi resultado, que no estaba validado. Es que Magic Arena es simplemente una pequeña anécdota y realmente tiene tan poca historia que no tiene sentido. Para mi gusto no tiene sentido. Lo que sí que hago siempre en Magic Arena, es con cada nueva colección sí hago un top 10 de la nueva colección. Lo puedes buscar. He hecho un top 10 de Kaldheim, he hecho un top 10 de Zendikar y he hecho top 10 de otras colecciones. Eso sí que lo hago. Las 10 mejores cartas de cada colección sí lo voy haciendo, ¿no? El mundo está loco, dice Jun Curie. Me gusta mucho esa analogía. Los curas ahora tienen miedo de hacer spoiler en Semana Santa. Además, el final no es bueno. Acaba mal. ¿El budropea? ¿Pero estabas jugando el torneo? Algo que te vas a... Bueno, gracias por haberte pasado, eso es. Sí, Nauer, sí, soy economista. Estudié economía, vamos. Porque no, nunca he estado colegiado, nunca he sido... economista oficialmente hablando, porque para decir que eres economista tienes que estar colegiado y nunca he estado colegiado, porque estar colegiado significa pagar para pagas todos los años la cuota que sea del colegio de economistas y ya puedes decir que eres economista. A ver, Stanis nos cuenta que en el patio del colegio vendió un Erham Jim de la colección de Arabian Nights de borde negro por 1000 pesetas. Madre mía, cuánto me arrepiento. A ver, en aquel momento por 1000 pesetas estaba bien vendido. Bueno, depende del momento, ¿no? Pero valía eso. 500, 1000, 1500, 1000 kini, 1000... Lo que pasa es que ahora un Erhan de Arabian Nights, ¿cuánto valdrá? 1000 euros, 500 euros. Y Tenosuke, buenas noches, ¿qué tal? Ya, Motsi, no, esas cartas que dices que dudas que podamos llegar a jugar algún día en Magic Arena, es que a lo mejor en Magic Arena las acaban sacando y las acabas jugando, ¿por qué no? Pero además que también piensa o toma esos top 10 como la historia de Magic. Es como si fuésemos a contar la historia de la conquista de los mongoles, cómo conquistaron el mundo, y no contamos la mitad de la historia de cómo conquistaron el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que contarlo todo. Rodri La Torre, buenas noches, dice, ¿cómo va? Otro día más haciéndote el aguante, muchas gracias, un saludo a toda Argentina también. Y Jesús con la carta del nacimiento de Melendi, poned vuestro voto en la encuesta. ¡Ay, encuesta! No me había fijado.
No me había fijado, me he puesto aquí a leer el chat y se me ha ido la olla. A ver, ¿cuántas partidas va a ganar Gesu? ¿Dos? ¿Una? Jajaja, ¿no te flipes? Siempre hay que votar por el mensaje que no tiene sentido. Puede ganar todavía tres. Hasta tres puede ganar. No sé por qué no has puesto la opción de tres. Venga, va. Nos faltan todavía un montón de resultados, por cierto, ¿vale? Pero muchísimos. Nos faltan, bueno, todos prácticamente, solo hay tres marcados. Quedan 25 minutos. ¿Cuándo va a empezar la siguiente ronda? En cuanto la gente termine sus partidas. Hay cinco partidas pendientes ahora mismo de gente que aún no ha puesto el resultado. Yo aquí voy recargando poquito a poco y vamos viendo, ¿no? Berniki dice, yo tengo cartas prohibidas en mi carpeta, entiendo, ¿no? Que me enamoran, claro. La de jaja, no te flipes, es tres victorias. Ah, sí, en serio, pues lo voy a cambiar. Es broma. Pues entonces falta una cuarta o quinta respuesta que fuese la respuesta que no tiene sentido. Que dijese, por ejemplo, azul o algo así. Dice Cromo que me haga un par de partidillas mientras tanto. Vamos a jugar una partidilla extra. No, mejor un best of one rápido con Selesnya Angels en Ranked. Venga, va, me echo una ranquecilla y tal. Mientras la gente va posteando sus resultados, que quedan todavía 20 minutos de ronda. A ver, Javi pregunta, ¿tienes alguna carta baneada en físico? Pues sí, y no me había dado cuenta. Yo tengo un mazo de estos de Ad Nauseam y no me había dado cuenta de que me han baneado el mono. El mono lo juega el Ad Nauseam. Ahora la busco. Bueno, espérate, la busco ahora. Pues mira, una cosa que todo el mundo ha hecho estos días es sacar sus cartas prohibidas de los mazos. Yo no lo he hecho. Jesu con la carta del nacimiento de Merendi. Fliparse es pensar en tres victorias. Hoy rosco para mí. No, no, no. Pues entonces yo cuento con tus tres victorias, Jesu. Vamos a ver, vamos a abrir el mazo, ¿eh? Es una Ad Nauseam que tengo entera. Es el único mazo que tengo de Modern entero. Monete prohibido. Nos enfrentamos creo que a una mono Blue Tempo, ¿eh? Esa isla de primer turno. Dejadme que busque. ¿Veis? Ad Nauseam. Ahí está. A ver, que busque. Ahí está. Otro mono. Pues el mazo seguirá siendo jugable después de la prohibición del mono. La Ad Nauseam, ¿cómo lo veis? Los que entendéis de Modern. Porque tenía un mazo Taxes, pero el mazo Taxes ya no lo tengo entero. Ya... ¿Qué ha pasado? Miro la pantalla y ya no hay nada en mi pantalla. A ver, que piense. Dejadme un segundo que piense. Podríamos hacer la Prada de las Alas primero y luego la Valquiria. Azul-blanco, es un mazo azul-blanco de control, parece, ¿no? Voy a hacer la Valquiria ya este turno. Vale, pues eso, lo que os estaba comentando. Ha ganado el no te flipes, ¿eh, Jesús? Que todo el mundo cree que vas a ganar tres. Entonces aquí están mis cuatro monos. Sí que tenía cartas prohibidas y no lo sabía. Han prohibido el Simian Spirit Guide el otro día en Modern. Hacía mucho tiempo que no desempolvaba el mazo de Modern y Ad Nauseam. Encima tiene counter. A ver, este emparejamiento tiene muy mala pinta, ¿vale? Porque tiene counters, tendrá iras de Dios, tendrá mil cosas. Ahí está, censurar. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué asquito, eh! Si hacemos ángel de vitalidad, ganamos 5 vidas y llegamos a 27. Si no, nos lo contrarresta, claro. Bueno, igualmente llegamos a 27. Así que este sube a 4-4. Ahora hacemos Ángel Resplandeciente y ponemos tokens. Supongo que no tiene Ira de Dios, porque si tuviese Ira de Dios no se habría gastado los finales incomprensibles. Voy a hacer esto primero como cebo, por si tiene un counter o lo que sea. Voy a atacar antes. A ver, es que me vuelo. Algo tiene, ¿vale? Vale, pues vamos con esto. A ver, si tiene una ira de Dios también perdemos, ¿eh? Hold tight,
Sí, el Censor es como el Spell Pierce o el Manatite. El Manatite yo lo he jugado muchísimo. Yo jugaba monoblancas agresivas desde hace muchísimos años en Modern. Y también las monoblancas Taxes y cosas del estilo. Entonces, claro, el Manatite era una carta muy importante. Por cierto, si nos tira una ira de Dios, la Prelada de las Alas deja tokens 1-1 por cada ángel que haya muerto. Así que 3-1-1 es que dejamos. Algo es algo, no es mucho, pero algo es algo. Hey, Rasca, buenas noches, bienvenidos. Si robamos ahora, por ejemplo, una Corrupted Company, no ha sido el caso. Y tenemos 41 vidas. Vale, vamos con esto. Si tiene otra ira, ya sí que hemos perdido, claro. Nadie, ¿os podéis creer que todavía nadie más ha puesto resultado del torneo? Estoy ya preocupado. Hey, Jovis Will, buenas noches también. Voy a atacar primero. Espero no arrepentirme. Si ahora me mata el Orador de los Cielos o hace, por ejemplo, Naufragio Consumado. Oh, nos mata el Orador. Que era el que iba a poner el ángel. Joder, qué rabia. Qué rabia. Tendríamos que haber puesto el ángel sin más. En lugar de haber atacado, pero bueno. Sí, es que es un pairing muy malo. Tampoco. Bueno, sí que ha jugado bastante removal, sí. Iba a decir, tampoco ha jugado tanto. No, sí, sí que lo ha jugado. Bueno, si robamos una Valquiria, ganamos. O una. Vale, compañía reunida ya no nos vale. Porque justo me juega la jaula, justo me robo la compañía reunida. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Magistral, magistral. Ah, muy buena, 10 turnos esperando la compañía reunida. Y cuando me la robo, me juega la jaula justo el turno anterior. No, Rafa Toy, todavía nadie ha usado los puntos Draymond para que le invite al Five Guys. Pero creo que Irving está muy cerca de conseguirlo. Creo que tiene 400.000 puntos o una cosa así loquísima, ¿no? El karma del Magic, sí. Pero el karma, en teoría, es una cosa por otra, ¿no? No es solo perjudicarme. O sea, quiero decir, el karma bueno. O sea, es decir, si te pasa algo bueno, se compensa con algo malo. No puede ser que todo te salga mal, ¿no? O sea, aquí no hay Jin y Jan, aquí solo hay John. Aquí solo hay John y John. A Litros solamente le faltan 480.000 puntos para que le invite al Five Guys. Vale, vamos a mirar el torneo a ver cómo va. Ah, mira, tenemos un resultado. Tenemos Marto, que parece que gana 2-1 a Alex, pero me gustaría que Alex validase el resultado para estar seguros. Para que no haya ningún tipo de error ni fallo, que los dos jugadores pongan el resultado, ¿no? Mick Plisken dice Domingo Magic Madrid. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Mensaje anónimo. Domingo se fue un fin de a jugar un torneo de ciclo de Mirrodin con Big Red a Córdoba y durmió y no durmió en 2 días. Me acuerdo de eso, sí, me acuerdo. Con lo cual ya sé quién ha mandado ese mensaje, claro. No durmió en 2 días. Obviamente se estampó. No me estampé. No gané el PTQ, pero estuvo guay. De hecho, se fue. Ese es de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Y una pasada, una locura de viaje. Ese PTQ que nos fuimos a jugar a Córdoba. Riven Black pregunta, ¿qué expansión querrías que sacasen en Magic Arena? A ver, si me dejas elegir una cualquiera, elegiría Alpha, lógicamente. Para tener esos Black Lotus, Moxes, Ancestral, todo eso, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que Jol Kiprune gana a Sir Pepazo 2-1. Validamos por aquí el resultado. Me imagino que aquí lo que está pasando es que por algún motivo la web no está validando bien el resultado, ¿eh? Que supongo que Alex sí que lo ha puesto, pero sale como pendiente, que a veces pasa. Magic Arena huele el miedo y sabía que no necesitabas compañía reunida, por eso te la dio. Cold Snap era muy guay, a mí me encantó Cold Snap, fue una de las mejores cosas. ¿Ves? Alex dice que ya ha validado. Y no parece. Venga, le damos entonces. ¿Estamos de acuerdo, Alex? No has dicho que no, así que supongo que sí que estás de acuerdo con el 2-1 que pone ahí, que has perdido. Me voy a esperar a que lo digas en el chat, que estás de acuerdo con que pierdes 2-1. Alex, sí, vale.
Porque si fuese al revés, si uno pone que ha perdido, pues te puedes fiar, nadie va a intentar engañar al otro diciendo que pierde, ¿no? O sea, lo que haces es intentar engañar al otro diciendo que ganas, ¿no? O sea, que nadie te va a engañar de esa manera. Vale, pues nos quedan únicamente tres partidas que son Wolf Midnight, que juega Rakdos Sacrifice, contra Rouge, que juega Five Colors. Vamos a mirar el Five Colors de Rouge. Matthew, que juega Azorius Auras, supongo, contra Nandi, que juega Selesnya Angels, que es el mazo que juego yo. Y nos falta Volk, que está jugando un mazo de Golos, contra Electrivite, que estaba jugando. ¿Qué? ¿Cuál era el mazo? Ya no me acuerdo, que pone B. Ah, era una Sultai Ramp. Ah, Wolf Midnight dice que ya han terminado. Bueno, pues ahora la página cargará el resultado enseguida y lo veremos. A veces tarda unos segundillos en cargar y eso, ¿no? No es instantánea. Y Valrook pregunta, ¿cuál es el plano que te gustó más en cuestión de lore? Siempre he dicho que Kamigawa. Me encanta la mitología japonesa y me encanta el rollo, el estilo, el arte, los Le dibujos y puso todo eso. Tux y dice que qué ventajas tiene ser vástago, por si me renta. Cara sonriente, no se entera de nada. Que tienes acceso a una sección privada del Discord, en la cual solamente está la crème de la crème del canal. Y luego además, pues los torneos de los jueves. A ver, Antonio CS dice, le voy a meter 100 cheles para unos sobrecitos. ¿Cómo lo ves, Domínguez? Pues yo te recomendaría que no te gastases el dinero en sobres directamente, sino en draft. Salvo que no te guste el draft o que se te dé muy mal, en ese caso, y te apetece y quieres gastarte 100 euros en eso, adelante, gástatelos y cómprate los sobres y hazte una parte de la colección de los sobres que compres, claro. Pero yo te diría que renta más, obviamente, jugar draft, ¿no? ¿Qué recuerdo es el dragón ese negro de Kamigawa? Ni me acuerdo cómo se llamaba. Rusei, no, era Kokuso. Kokuso era el negro. El Kokuso que con cuatro Kokusos los ponías en juego y ganabas la partida porque hacían drenar vida de 5 al morir. Entonces había mazos de combo de dragones con la tormenta de dragones, ¿no? ¿Os acordáis? Tormenta de dragones, cuatro Kokusos y ganabas. Era un mazo que ganaba de tercer turno, ¿eh? Con rituals y con no sé qué, los rituales rojos y toda la pesca. ¿Compraste el token de draft, Domingo? Sí, lo compré. El token de draft aquí lo tenéis. Es que pusieron hace un par de días en la tienda, hace unos pocos días, un token de draft por 750 gemas. Dragón negro de ojos rojos. Dice Jesús que en el Duels 2014 hay un mazo de Kamigawa. Claro, la mejor colección. Hay rumores de que Kamigawa vuelve a Magic en 2022. Porque hay por ahí una página web que se llama Return to Kamigawa o no sé qué. O sea, hay rumores de que Kamigawa va a volver. Hey, Sherra, gracias por el follow, bienvenido. Antonio C. se dice que tiene dos fichas de estas de draft, pero que le da miedo y que no las gasta. Yo lo que os he dicho, ya os lo he recomendado alguna vez, que si no sabéis jugar bien draft o lo que sea, que veáis a gente buena drafteando, que es todo esto. Voy a pinchar aquí, claro, aquí cosas que he buscado. ¡Epa! Madre mía, PayPal, muy bien. Iba a deciros, draft, esto es a lo que iba, ¿vale? Simulator. Y Víctor Bakira, gracias por ese follow, bienvenido. Draft Simulator MTG. MTG. Vale, Draft Sim. Es que nunca me acuerdo del nombre, os lo pongo en el chat, ¿vale? En esta página podéis practicar el hacer el draft, es decir, lo de ir picando las cartas y seleccionándolas. Y además creo que Draft Sim tiene una especie de ayuda, ¿vale? O sea, tú vas drafteas, mira, por ejemplo, draft de Kaldheim, plim. Te sacan las 15 cartas. Y creo que tiene ayuda o no, o lo de que tiene ayuda me lo he inventado. Pico esta, por ejemplo. Va, pum. Pum, pum. Vas picando las cartas. Lo que no sé es si al final te da un poco una ayuda de lo que has picado, si es bueno, si es malo, de lo que han picado otros. Si no os gusta esta, es que nunca lo utilizo, la verdad. Hay otra que se llama el bestiario de Magic. Que os lo dejo en el chat también. Es más cutre. Pero igual, ¿vale? Draft de. ¿No lo han actualizado? Ahí va, no lo han actualizado. Esta página está abandonada, entonces, el bestiario. Esta página era muy buena, la del bestiario. Está abandonada, qué pena. Ya no han metido el draft de Kaldheim. Vale, pues no os digo nada de esta, ¿vale? No entréis en ella porque no han actualizado a Kaldheim. Ah, mira, el mazo de 5 colores de Rouge. ¿Por qué lleva 5 colores? Lleva Ultimatum Génesis, Chandra, lleva de todo, es un mazo de fantasía. Despertar de Mirari, Yasharn. Mazo de fantasía.
Ah, mira, resultados. Tenemos que Nandi gana a Matthew. Vale, como ha puesto... Ha sido Matthew el que ha puesto que pierde 1-2 contra Nandi. Le vamos a creer, ¿vale? Lo validamos. Vale, voy a esperar un poquito. Es que siempre me da miedo validar y que haya un resultado que está mal. Y Wolf Midnight ha puesto que ha ganado el 2-1 a Rouget. Me voy a esperar a que lo validen los dos. Y nos falta una partida más y comenzamos la siguiente ronda, ¿no? Y Jesús con la carta del nacimiento de Melendi. Contra Rouget tendré partida justa. ¿Por qué das por hecho que te va a tocar contra Rouget? Nunca se sabe. A lo mejor no. A lo mejor no te toca contra Rouget. Dice Trauma y Lance, buenas noches por cierto, que cree que tiene autobuild, pero que no ayuda picando. Es que a mí me suena haber jugado alguna vez algún draft simulator de estos online y que me iba diciendo el valor de los picks o cuál era el mejor pick o ese tipo de cosas. Me suena, a lo mejor me lo estoy inventando. Vale, confirmado. Nandi gana 2-1 a Matthew. Validamos por aquí. Y nos falta que confirme Rouget el resultado. Mirar el chat por si acaso. Y nos falta la partida entre Volk y Electrivite. Anda, que vaya dos. Van Electrivite, van Volk. ¿Os gustó Lurwin? Pregunta Bandor de Warlord. Oh, es que Lurwin es muy buena. Lurwin cuando salió, Lurwin trajo el rollo tribal a lo bestia, a Magic. Y fue muy divertida. Entre las hadas, los elfos, los bribones. Por cierto, había mazo de bribones también Lurwin. Lurwin fue impresionante. Trajo los Planeswalkers. Lurwin fue de las mejores colecciones de la historia del juego. Trajo los Merfolks también, los tritones. Lurwin es increíble. Hey, Santiago Inlover, buenas. A Monchakai, solo digo, hadas. Tengo esas... A ver si te paso todo. Tengo unas partidas jugando bloque construido de Lurwin, hadas, contra goblins, contra mono roja, contra... de aquella época, contra Kithkins. Los Kithkins también estaban en esa expansión, claro. Yo con Kithkins casi gano un PTQ también en un nacional en España. En un nacional que fue, por cierto, ¿dónde fue? Fue... No recuerdo dónde fue. En Ciudad Real. En Ciudad Real. Estoy a punto. Qué rabia. Claro, Bitter Blossom, Confiscar Pensamientos... Habían tantas cartas tan buenas en Lorwyn. Y ya digo, sobre todo además, la ambientación, la temática, todo. Mira, pues ya Electrivite. Volk gana 2-1 a Electrivite. Y encima dropea Electrivite. Validamos, y aquí me falta el resultado. Wolf Midnight gana 2-1 a Rouget. No me ha puesto ni Wolf Midnight ni Rouget en el chat que confirman el resultado. Es el único resultado que nos falta, así que lo voy a validar y punto, porque lleva mucho rato y supongo que estará bien porque no han dicho lo contrario en el chat. Y así pasamos a la siguiente ronda. Vale, pues primera ronda terminada, vamos a por la segunda ronda. Vamos a ello. Wolf Midnight contra Kezkak, Volk contra mí, Amon Chakai contra Nandi, Marto contra Yolki Prune, Matthew contra Jesu, Sir Pepazo contra Javi, el Marty contra Alex y lo siento, Rouget, te ha tocado el bye. La mala suerte del bye es que no juegas, la buena es que ganas automáticamente, tampoco está tan mal. Así que bueno, como digo siempre, Ale Ayacta Est, disfrutadlo, pasadlo bien, no os peleéis, divertíos lo máximo posible y eso. Venga, vamos a jugar contra Volk. No he mirado mucho el mazo de Volk. Lo voy a mirar por si acaso. A ver si tiene alguna sorpresa extraña. Espera, espera, lo estoy desafiando mal. Lo tengo que desafiar en Best of 3. Y en Histórico, además. O sea, lo estaba desafiando mal. Ahí está. A ver, el mazo de Volk. Espiral de crecimiento, exploración, madre mía. Lleva todo el rampeo. Anciana del cubil férico, Esika, Yarok... Kenrith, Ruinascar, dos Nicol Bolas del de coste 5, Grixis, 4 Golos, 2 Borinclex, madre mía, 2 comas, 2 Ultimatums, 2 Ulamog. No creo que podamos ganar este mazo, ¿eh? me parece una locura el mazo que ha traído Volk. Cómo rampea y qué hechizos, todo lo loco. Muy estilo suyo, sí, efectivamente, vaya locura de mazo. Vale, hay predicción en el chat, ¿de acuerdo? Podéis apostar, puntos del canal. Todo el mundo apuesta por mí, pero yo no lo veo tan claro, ¿eh? A ver, el mazo de ángeles... Mira qué mano más mala, y sale él. El mazo de ángeles es bueno contra agro. Contra mazos de control no es bueno. Es malo con Mulligans a 5. Mulligan a 5 de una tierra, me la voy a tener que quedar.
Uf. Es que esta es muy mala, realmente no nos va a aportar nada. Ah, venga, vamos a dejarlo así. Me quedo con los bichos de coste 2 en lugar de coger y quedarme con un coste 3. Vale, empezamos. Mulligan a 5 y de una tierra. Sí. Llevo una rachilla las últimas semanas así, muy constante el tema de los mulligans, la mala suerte y eso. Buen robo. No voy a pagar las dos vidas. Vamos a intentar llegar a 27. A ver si el Orador de los Cielos puede darnos la partida. Sería gracioso ganar gracias al Orador de los Cielos. Si robamos tercera tierra y cuarta y el Ahani entra, también estaría guay. A ver, él ha salido lento. Lento. Ha salido con dos tierras giradas y no ha jugado aceleración de segundo turno. Ésica. Ya nos frenó totalmente esa Ésica. Vale, hemos robado tercera tierra. Vale, si conseguimos llegar a 27 vidas y empezamos a poner ángeles con el Orador de los Cielos, si robamos tierra, hacemos a Hani, ¿eh? Todos cambiaron a Volca al final. Pau Bully dice, Domingo, la página para practicar los drafts, ¿cómo se llamaba? Le he puesto en el chat antes, pero sí, Draft Sim, como habéis puesto por ahí, sí. ¿Qué me estás contando? Criatura o Planeswalker y la pone en juego directamente. Madre mía, pero qué locura es esta. Y lo malo es que ni siquiera llegamos a 27 vidas, nos falta una para poder activar esto. ¡Oh, qué suerte! ¡Qué suerte! Con el puente prismático le ha salido otra Ésica. Hemos tenido muchísima suerte. Gerardito, gracias por el follow, bienvenido. El problema es que de banquillo tampoco tenemos nada contra él. Es que este mazo, el mazo de ángeles, está hecho contra mazos agresivos. O sea, es un mazo de metajuego. Si no te enfrentas al metajuego adecuado, pues no es un buen mazo. Vale, le mete prisa y supongo que atacará prisa y arrollar, por cierto. Supongo que el ataque me lo comeré. Esto, si lo activas, si le haces el más 1, es como que si entrase con más 6. O sea, con 6 contadores, quiero decir. Para que no te lo mate Kenrith en un solo ataque. No ataca al final. ¡Ay, ay, ay! ¿Se lo ha olvidado? Se le ha pasado la prioridad. O sea, creo que se ha equivocado el pobre. Vale, no podemos atacar. Entonces lo que hago es poner Ángel con el Orador de los Cielos antes de nada. Y así crece la Valquiria que tenemos en mesa. A ver, no vamos a poder ganar esta partida, ¿eh? Es que esta carta es muy bruta. Muy bruta. Es que es muy bruta. Es una locura. Si la puedes poner en el... ¿En qué turno la ha puesto? La ha puesto en el cuarto turno en mesa. Si la puedes poner, por ejemplo, en el tercer turno, vía Cobra del Loto o algo así, imagínate. Me tengo que quitar una carta de la mano. ¿Cuál de las dos creéis que es mejor? Esto exilia solamente criaturas y artefactos. Ya podría exiliar también Planeswalkers. Me voy a quitar el Ahani. ¿Por qué? Porque si robamos tierra, la compañía reunida nos puede dar insta-kill. Ahí está el karma por la Ésica. Bueno, pero es normal. O sea, yo firmaba el Nicol Bolas, ¿eh? Me daba más miedo un ultim. ¿Puede hacer ultimátum esto que hace solamente? Planeswalker o criatura. Podría haber hecho un Ulamog y nos quitaba las dos voladoras, por ejemplo. Un Ulamog. Bueno, tenemos tres voladoras. No creo que Nicol Bolas sea tampoco... No lleva Ugin. Dice Gap que si hace el menos 3, crasea la arena. ¿Estás seguro? Eso lo había oído hace tiempo, pero no lo he visto. ¿Vale? Anciana del cubil feérico. Creo que ganamos, ¿eh? Si robamos tierra y hacemos una buena compañía reunida, ganamos con Mulligan a 5. Ganamos con Mulligan a 5. Si sale una buena compañía reunida.
Le dejamos a uno. Se nos queda a uno. Increíble, ¿os lo podéis creer? Ah, vale, que tiene el Kenrith todavía, vale. Pero ¿os podéis creer esta compañía reunida de cero criaturas? O sea, si lo llevo diciendo varios días, que lo de mi suerte no es normal. No es normal que me hago todas las partidas X mulligans, todas las rondas, todas las partidas, robando todo al revés, todo el rato, como la de antes, la partida esa que hemos jugado antes, que me he robado, me he hecho jaula y entonces es cuando me he robado la compañía reunida en el octavo turno o noveno turno. Que es así muy constante todo, ¿no? Y lo veis en esta, en cada vez que hago algo, o sea, cada vez que... No me quiere la arena, no me quiere nada. Alguien me está hackeando desde las sombras. Alguien me está hackeando el Magic Arena desde las sombras y no quiere que yo gane. La buena noticia es que tenemos 36 vidas. A ver, si topdequeamos un bicho cualquiera... A ver, volando pegamos 4 y 3, 7 y 4, 11... Pegamos 15 volando. Si robásemos un ángel, un angelito... Bueno, estos van a crecer sí o sí con el Orador de los Cielos. Joder, es que esta compañía reunida era victoria. A ver qué nos rompe con el Nicole. Craseó, tenéis razón. Ha hecho el menos 3 y ha craseado. Ha hecho el menos 3 y ha craseado Magic Arena. ¿Pero nos deja seguir jugando o ya esto crasea para siempre? Es que han hecho un rework a la compañía reunida. Ahora dice, efectivamente, me gusta mucho esa Yovis Will. Dice, la compañía reunida ahora te muestra... El texto dice, muestra las 6 primeras cartas de tu mazo. Ya. Y ahí se acaba, ¿no? Lornera, ¿por qué crasea? ¿Quién lo sabe? Habría que hablar con los programadores del juego. Lo hizo aposta, dice Movispotting. Sí, porque Volk lo sabe seguro. Sabía que iba a crasear seguro. Nos está troleando. Porque Volk juega esa carta. Si la juega, sabe que crasea. Vale, ahí estamos. No sé qué nos ha matado. Nos ha matado una de las Valquirias. Vale. A ver, tiene 6 de mana. Lo cual significa que puede ganar 10 vidas extras con el Kenrith. Vale. Ya no gana las vidas. Tiene 2 de maná, nada más. Pego a él. Tiene 7 de maná. Ah, tenía. ¿Dónde es? Ah, claro, tenía una Ésika enderezada. Claro. No me había fijado en la Ésika. No, las legendarias dan maná, claro. Las criaturas legendarias dan maná. Tiene 12 de vida. Y va a ganar mucha más vida. Ahora un Boring Clex. Muy bien. O sea que si pone contadores con el Kenrith, pone más contadores, +1/+1. Y Jolki Prune con la carta de Draymond dice, ahora veo la diferencia de estándar e histórico. Ese es el momento, ¿no? Habríamos ganado la partida con una compañía reunida decente, porque si con esa compañía reunida que se nos ha ido a cero cosas... Hubiese salido, yo qué sé, por ejemplo, una Valquiria o alguna cosita así un poco digna, ¿cuánto pega? 16, 21, 26, 28, 29. No es letal. Pero creo que un bloqueíto... Es que puedo poner un montón de contadores +1/+1. Yo creo que un bloqueíto ahí al menos vamos a hacer. Y lo que nos... Ah, le da a rollar, es verdad. Sí tiene el Kenrith. No me acordaba del Kenrith. De la rollar del Kenrith. No creo que fuese muy relevante, ¿verdad? Maxi le da medio mazo. Y con cada contador que pone, pone el doble de contadores. Le quedan... Es que tiene mucho maná, claro. Como los bichos son legendarios, estos de aquí, y están enderezados, puede sacar maná y ganar más vidas extras. Puede pagar maná.
14, nos van a pasar 12, nos van a pasar 14, 20, 30, 37, es letal. Es letal, es letal, es letal. Era letal con todo el ataque. Buenas, Gerardito, bienvenido, un saludo. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ganamos esta partida? Bueno, primero no haciendo Mulligan a 5, estaría bien. Mulligan a 5 de una tierra, por cierto. Y lo segundo, saliendo nosotros, por fin salimos, ahora sí que es cierto, salimos. Y lo tercero, con compañías reunidas de al menos una criatura, ¿no? Vale. El problema es que el fantasma de la ruina no es especialmente bueno contra él. Pero os voy a meter porque algo es algo. Lo que pasa es que lleva 4 ruinas, Scar. Vale, listo. Meto los 4 fantasmas de Aruna para matar las Esicas y los bichosos de los cubiles que dan mana y tal. Valencianito, buenas noches, bienvenido. Ha sido la risa, la partida, ¿eh? Ha sido de risa. Muy de risa. Vale, esta mano es jugable. Lo que pasa es que, a ver, lleva 4 iras, ¿de acuerdo? Lleva 4 iras de Dios. Entonces casi cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer sabemos que va a ser en cualquier momento cortada, ¿no? O sea, yo puedo meter 2 o 3 bichos en mesa, pegar un montón, hacer la ira y se acabó. Pero bueno. ¿Por qué me robo siempre el bicho de coste 1 en el turno 2? Todas las partidas. Esto ya en mesa, bueno, lo guardaremos para después de la ira. Vale, no tiene mana blanco. No tiene mana blanco, ¿eh? ¿Tendrá con... ¿Lleva counters? Vale, no sé si lleva counters, tampoco lo voy a andar mirando. Hay que hacer esto y el siguiente turno el ángel resplandeciente ya pone ángel. Ya pone token 4-4 volador. Tiene verde y azul, vale. Espiral de crecimiento. Lo que me preocupa es que haga doble llanura, ¿vale? Doble llanura significa ira de Dios. Lleva, no lleva ira de Dios, lleva Runascar. Bueno, primera llanura. Puchoni, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo va ese torneaco? Pues no, pues va bien. De momento va fluidillo. Hemos ganado la primera ronda. Y en esta segunda... De momento nos ha ganado Volk la primera partida. Vale, las iras de Dios no son buenas. Si ella tiene un bicho, se peta su propio bicho. Me voy a guardar estos 2. Porque somos letales con las voladoras este turno. Pegamos 4 y 5, 9 y 6, 15 solo con las voladoras. Entonces no necesito meter más presión en mesa. O sea, necesita hacer tierra. O sea, necesita hacer ira de Dios, básicamente. No hace falta tierra porque es toda mana. De cualquier color. Tiene 6 de mana. O sea, puede hacer muchísimas cosas, como un Golos, pero... Hemos ganado una partida, sí señor. Sí, señor. He ganado una partida. Menos mal. Gerardito pregunta en el chat, ¿de qué país eres? Yo de Costa Rica. Yo soy de España. Hay muchísima gente de Costa Rica aquí en el canal. Muchísima gente que nos saluda y dice saludos desde Costa Rica. Muchísima, muchísima gente. Así que otro costarricense más por aquí por el canal. Muchas gracias por estar por aquí. Bueno... Ya, nos la quedamos tal cual. Ese mazo está chulo. Sí, Demian Rogue, tienes razón. El mazo de Volk está bastante chulo. Es original y es bonito. Ey, Junkuri ha acertado las 2 partidas. Primero votó por Volk y acertó. Y en esta segunda ha votado por mí y acertó. Pues enhorabuena, no está mal. No sé si va a haber predicción también en esta partida. Dice Rast, no muchos canadienses. No, porque él habla hispana allí y se lleva poco. Mulligan,
Qué pena, la mano era... Con, si esto fuese... Si fuese una llanura, me la quedaba esta mano. Nos la podemos quedar, ¿verdad? Y... ¡Guau! Wow. Me he quitado el fantasma de la ruina porque nada me asegura que él vaya a tener permanentes en mesa, desde el principio. Nada me asegura que vaya a tener permanentes desde el principio, entonces me quito el fantasma de la ruina y ya está. Meteremos estas tres criaturas que son suficientes para empezar a funcionar y si tira una ira, rellenamos la mesa con compañía reunida y continuamos, ¿no? Ese es mi plan, ¿vale? Ese es mi plan. No tiene mana blanco, ¿vale? Aún. Aún no tiene blanco. Vamos a ver si lo juega ahora. Obviamente el doble mana blanco es lo que más me preocupa de estas partidas. Vale, esto es... Vale, no tiene mana blanco. Por tanto, Perlada de las Alas, siguiente turno Valquiria Justa. Y tenemos cuarto turno Compañía Reunida si robamos la cuarta tierra. ¡Ojo! No empezamos mal, a él le faltan colores aún, ¿vale? Le faltan el rojo y el blanco. Ya tiene blanco, con este de Trioma de Indaza, pero es su primer blanco. ¿Lleva counters? No sé si lleva counters. Aquí tengo que pagar dos vidas, yo creo. Creo que es necesario. No he mirado ni su banquillo, ni nada. O sea, llevará removal, se habrá metido lo que sea, pues lo que sea. Lo aceptaré. Vale, cicla el trioma. A lo mejor nos hace llanura e ira ahora. Y nos gana igualmente, ¿no? Tiene una llanura. Si juega otra llanura y hace ira de Dios, pues la hace, ¿vale? Ah, golos. Vale. Golos no es tanto problema. O sea, es un problema, ¿vale? Pero no es tanto problema. Con esto ya llegamos a 27. ¿Qué hacemos? ¿Metemos más cosas en mesa? Vamos a por todas, me la juego. Me la juego, vamos a por todas. Si tira la ira, pues adiós. Si tira la ira, adiós. Y ya está. Vamos a por todas. Yo creo que si hubiese tenido la ira, la habría tirado ese turno. ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Luego en mi fase principal, porque si sale una Valquiria... Vale, lleva también el gigante. El gigante ataviado de reino, parece ser. De ira. No, no pasa nada. Otra ira, dos iras seguidas. Bien, bien, no está mal. Pero es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Él lleva iras, pues yo tengo que jugar un poco en torno a ellas. No forcé demasiado, quizás no tenía que haber forzado tanto. Me ha engañado. Yo creo que lo ha hecho bien. Ha jugado el. El Golos me ha hecho creer que no tenía la ira. Y ahí es donde yo me he equivocado. Ahora me empiezo a robar ya solamente tierras. Molaría... Un Ulamog. Vale, pues nada, buena partida. Y la surcadora. Era peor la surcadora que el Ulamog. Bueno, no pasa nada. Hemos hecho muchos mulligans. ¡Ey, Pascu! Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Bienvenido. Se agradece un montonazo. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta de la colección básica. Muchas gracias. Y Jesús, con la carta de Lemon, dice: me voy calentito a la cama. Hasta mañana. Bueno, Jesús, gracias por haber estado. Descansa, cuídate mucho. Hasta mañana. Ya habéis visto. O sea, es flipante. Es increíble. Diréis, no se puede tener tan mala suerte. Sí, podéis ver mis partidas y veréis la mayor mala suerte constante en cada partida, en cada jugada. Es increíble. Y Volt dice: supercalifragilístico esperioso, me he fumado medio paquete de los nervios. Haciéndome yo mulligan a 5 todo el rato en las dos partidas. Y aún así te he puesto nervioso. Vale, vamos a validar los resultados. Bueno, he hecho mulligan a 5 en la primera, ¿no?
Mulligan a 6 en la segunda, ¿no? Ha sido eso. A Monchakai le envío un saludo a Nandi por haberme violeado. Ya lo estoy viendo aquí. Venga, vamos a empezar a validar resultados. A Monchakai, bueno, Nandi gana 2-0 a Monchakai, validamos por aquí. Marto gana 2-0 a Yolki Prune, validamos por aquí. Joder, Volk, no te puedes imaginar las partidas que he vivido, o sea, increíbles, de mulligans, de no robar nada, de todo morralla, de una compañía reunida de cero criaturas, o sea, increíble. Ey, Felgran, gracias por el follow, pero llevas aquí ya mucho tiempo y no habéis hecho follow. O sea, me he llegado a hacer mulligan a 5, mulligan a 6, compañía reunida de cero criaturas, o sea, es increíble. Matthew gana 2-0 a Jesu, validamos y dropeamos a Jesu. Y por aquí me falta que me validen los dos jugadores. Voy a esperar un poquito, que todavía es pronto. Y Arras dice que el ganador real es el Shuffler. A ver, Lack Zeppelin, buenas noches. Dice, ¿vas a mirar el sneak peek de Strixhaven? ¿Qué es eso? No sé nada de eso, no sé de qué me hablas. Si pepazo, próximo torneo, ¿juego Monored, Ugin o Rogues? Yo el próximo torneo ya ni lo juego. Estoy ya deprimido. Nandi, es mi sensación es la de la tortuguita. Así exactamente es como me encuentro yo ahora. ¿Qué es eso del sneak peek de Strixhaven? No sé nada, no sé qué es eso. Warcruel dice, poner el enlace de la web del torneo, porfa, quiero ver el mazo de Volk, te lo paso. La próxima vez voy a jugar una mono blue tempo y os voy a fundir a todos y a correr. Dice el Exceprin que es la nueva expansión de Magic. Volk pide disculpas. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Así estoy yo. Bueno, pues está bien. Yo firmaba alguna de esas porque soy desafortunado en ambos. Espero que no me diga Lauri. En el canal oficial de Magic. No sé nada de eso. Está en el canal oficial de Magic ahora, en directo, diciendo algo de la nueva corrección. Quickly, Strixhaven, pues yo que sé, son señores hablando, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Y por qué están ya hablando de Strixhaven si quedan meses para que esto... Si salió hace 2 semanas la nueva colección, ¿por qué están hablando ya de la siguiente? Bueno, no creo que... No van a decir nada irrelevante, la verdad, o sea que tampoco os preocupéis mucho por ello. Zas, ya verás cómo te cae un latigazo, dice Nandi. Pues posiblemente, espero que no se entere de esto. Vale, a ver, valido mi resultado, 2-1 me gana Volk. Por cierto, Volk, enhorabuena por el mazo, por las partidas y suerte en las siguientes, que no te lo he dicho. Y me gustaría aquí que validasen, me falta Sir Pepazo, que no ha validado el resultado, y Alex, que no ha validado el resultado, o que MTG Arena Top no quiere a Alex, porque creo que a Alex nunca le valida el resultado. Sí, no, lo que hemos visto efectivamente, como dice Valencianito, de momento ya sale otro elefante. Sí, parece que los Loxodones van a estar en Strixhaven. Sir Pepazo confirma que perdió. Vale, perfecto. Pues Javi gana 2-0 a Sir Pepazo. Válido por aquí. Vamos avanzando. Volk me manda corazones. Ahí está. Mucha suerte, Volk. Dale caña. Véngame. Véngame después de pegarme una paliza. Ay, qué pesado. Lack Zeppelin. Acaban de sacar una carta. Bueno, pues ya me entraré mañana. Da igual, ¿no? Pero ¿por qué sacan cartas? O sea, ¿por qué me están haciendo publicidad de la siguiente colección si acaban de sacar la actual? La han sacado hace 2 semanas, no entiendo nada. Argalad, muchas gracias por esa suscripción de 2 meses ya a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Te regalo un cofre de Streamloots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. A ver si puedo ver la carta esa que han sacado. Ah, mira, la estoy viendo ahora mismo. A ver, esta es de las de Volk. Digo que es de las de Volk porque tiene como 50.000 opciones distintas. ¡Anda! ¡Es un comando! Como el Cryptic Command... Bueno, como el ciclo de comandos que sacaron originalmente. Lord Hold Command. Es Boros por 5. Eliges 2. Creas un token 3-2 rojo-blanco. Tus criaturas ganan más 1 más 0 indestructible hasta el final de turno. Hace 3 puntos de daño y ganas 3 vidas a un objetivo cualquiera. O sacrificas un permanente y robas 2 cartas. Oh, me mola mucho el símbolo de la expansión. El símbolo de la expansión me gusta mucho. ¿Y esta carta es buena? Obviamente es buena. O sea, obviamente hace 2 cosas buenas siempre. Hacer 2 cosas a velocidad instantánea. Aunque el coste es un poco alto. Y es una combinación de colores Boros. Que a lo mejor no encaja mucho en un coste tan alto. La carta es buena. Seguro que algo de juego va a haber, ¿no?
Bueno, pues ya, pues me está resultando muy extraño que saquen una colección y a las 2 semanas estén ya anunciando la siguiente, ¿no? Un poco raro, ¿no? Vale, el Marty gana 2-0 a Alex. No sé si Alex ha comentado algo por el chat. Vale, mira, Argalat ha dicho que no quiere su cofre de Streamlutz, que lo sortee en el chat. Me parece una idea estupenda. Así que en un minuto sorteo un cofre de Streamlutz de la colección básica entre todos los que estéis en el chat. Para entrar en el sorteo, lo único que tenéis que hacer es escribir algo en el chat, lo que sea, cualquier cosa. El bot ya os reconoce y lo podemos hacer. Así que nada, dale las gracias. QWERTY, me encanta ponerlo. Es una opción muy buena. Muy buena elección. Se viene el tongo ya, dice Gab. Chemiki pone algo. Venga, va. Ya hay otro comando, Elizet. Bueno, ya haremos un repaso después a las cartas. O otro día, tampoco me corre mucha prisa ahora mismo. Tensiokami, gracias por el follow. Bienvenido. O sea, si están ya sacando cartas de Strixhaven tan pronto, pues quedan 3 meses hasta que salga la colección. Cuando salga la colección ya las miraremos. Ahora mismo yo creo que tenemos todos la cabeza en otras cosas ahora mismo que andar pensando en la colección que saldrá dentro de 3 meses, ¿no? Desde luego va a haber comandos. Eso es interesante. Eso sí que es interesante. Venga, sorteito. Cofre de Streamlutz de la colección básica en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... pues Julián FT7. Bueno, pues Julián, enhorabuena. Te dejo el cofre de Streamlutz en tu cuenta, pero como no tienes cuenta, después del directo me pongo en contacto contigo para hacerte llegar ese cofre, ¿de acuerdo? Enhorabuena y mucha suerte con el cofre. Por supuesto, no podía fallar que alguien dijese tongo. Bueno, que alguien, todo el mundo dice tongo. Bueno, por cierto, creo que este resultado... nos faltan 2 resultados, ¿vale? Wolf Midnight contra Kezkak. Y el Marty dice que gana 2-0 a Alex. Voy a validarlo y ya está. Porque yo creo que al pobre Alex le tiene manía a esta aplicación y nunca le valía el resultado. Monchakai dice Tongo. Ahí está, Monchakai también dice Tongo. ¿Qué es Tongo? Dice Damian Rogue. Buscan en el diccionario. Vendrá en el diccionario, ¿no? A ver si metió la pata y no viene en el diccionario. Y es una palabra de jerga. Yo creo que sí, ¿no? Tongo vendrá en el diccionario. Tongo. Tramp. Bueno, aquí está. Espérate, perdóname, que he pinchado 2 veces. Tongo. Trampa realizada en competiciones deportivas en que uno de los contendientes se deja ganar por razones ajenas al juego. Una trampa, básicamente. Un tongo es una trampa. En España es una palabra que se usa muy habitualmente, ¿vale? Porque una cosa es que la palabra esté en el diccionario y otra cosa es que sea una palabra habitual, ¿no? Entonces, a lo mejor en otros países no se usa la palabra tongo. ¿Tanga también vale? O sea, ¿tanga también significa lo mismo? Voy a mirarlo, ya por la curiosidad, que son palabras que a veces veo y me suena muy rara. Tanga. Tanga. Juego que consiste en arrojar tejos contra un cilindro de madera. Es un juego, la tanga. En el juego del chito. Ah, forma parte del juego del chito, ¿no? Prenda de vestir. Pues no, tanga no es... tanga no significa tongo, ni timar. La tanga es un tipo de juego o una prenda de vestir. Vale. Voy a recargar la página. A ver, nos falta un resultado nada más. Wolf Midnight, que siempre es el último, y Kezkak. Nos quedan 18 minutos. Es que el verbo tangar es distinto. El verbo tangar no tiene nada que ver con la palabra tanga. Lo decía además explícitamente la RAE. Avisaba. ¡Ey, Lalins! Muchísimas gracias por esa donación de 100 bits. Se agradece un montonazo esos 100 bits. Y tanga puede ser masculino o femenino. El tanga o la tanga. Eso yo tampoco lo sabía. Si es que toda la información del mundo está en internet. No sé por qué no estamos todo el día leyendo la Wikipedia y aprendiendo cosas. Pero se puede decir te han tangado, sí, porque es del verbo tangar. Claro, todas las formas verbales del verbo tangar. Hombre, decir tangao está mal, ¿vale? Pero te entendimos. Tongazo creo que también viene en la RAE. No creo, ¿no? Vamos a mirarlo. ¿Cómo has dicho? ¿Tangazo?
Tongazo, tongazo. A ver, puede ser, pero es el tongazo relativo a... No, no viene. No hacen ni opening la relación a tongo. No viene, no viene. Venga, va. Me voy a echar una partida. Mientras nos dan el último resultado, el último pairing que nos falta, que es el de Wolf Mainnail contra Kethkak, me echo una partida rápida y así rellenamos. Y Sir Pepazo con la carta del nacimiento de Merendi, hoy clase de español con Domingo. Bueno, tampoco es que hayamos dicho muchas cosas, ¿no? A ver, a Monchakai, busca imágenes en Google de tanga para que aprendan qué es, no que me cierren el canal. Puedo poner la imagen que me mandaste tú el otro día. Ey, salimos nosotros. Esta mano no es mala, ¿eh? Si robamos un par de tierras y llegamos a hacer la compañía reunida, esta mano puede ser la bomba. Mana elfo es la mejor salida posible para nosotros. O sea, la que más felices nos hace ver. Porque seguramente sea un mazo mono verde o Gruul. Y son mazos muy fáciles de ganar. Vale, es mono verde. A ver si es mono verde agresiva o de elfos. Es mono verde agresiva. Aquí la cuestión es que nosotros ganamos tantas vidas que ya da igual lo que él haga. O sea, que vamos a subir la cantidad de vidas a una locura, ¿no? De vidas. Vale, nos va a pegar de 4. Me preocupa un Galta. Un Galta me preocupa un poquillo más. Pero si robamos la cuarta tierra y hacemos compañía reunida, salvo que sea una compañía reunida de esas de 0, algo haremos, ¿no? Con esta compañía reunida si robamos la tierra. También podemos hacer Orador Apasionado más Valquiria Joven. Tampoco es tan malo. Ganamos muchas vidas también de esa manera, ¿no? Elfos es complicada, sí. Como dice Exodeth. Lo que pasa es que con Protectora de Almas, a la de elfos tiendes a ganarla porque te va a dar muchísimas vidas de todos los elfos que ponen mesa. Venga, tierra, cruza de 2, dame una tiercita. Pues ahí está. Pues probablemente este turno ya ganemos con esto. Vamos a hacerlo. Vale, esta vez sí. Creo que es victoria, ¿no? Ya. O sea, esa es una locura. Cuarto turno, brutal, loquísimo esto, loquísimo, loquísimo, loquísimo. Y encima ponemos otro ángel más con el ángel resplandeciente. Ya se ríe, Darío, hasta luego, se viene naufragio consumado. Lo decimos siempre, siempre que tenemos mesas de este estilo, decimos, ahora te hace naufragio consumado, aunque juegue en mono verde, da igual, lo decimos siempre. Por los loles. Y Colirse, muchas gracias por ese follow. ¡Ey! Resultado. Wolf Midnight gana 2-1 a Kethkak, con lo cual completamos la ronda. Todos los resultados están puestos, así que vamos a por la tercera ronda. Nos han sobrado 14 minutos. Nueva ronda. Volk contra Wolf Midnight. Nandi contra Marto. El Marty contra Matthew. Kethkak contra Monchakai. Javi contra Yolki Prune. Yo juego contra Rouget. Y Alex contra Sir Pepazo. Mucha suerte a todos. Pasadlo bien. Creo que a Rouget lo tengo en mi lista de amigos. Pero por si acaso, boom, copio su nombre. Bam. Y Exodeth, chúpate esa mala suerte. Ey, Kamikaze, gracias por ese follow. Bienvenido. Vamos contra Rouget. Me habría gustado tener suerte en las... ¿Dónde está Rouget? ¿No está Rouget? No está conectado, Rouget, no estás conectado. Rouget me parece como no conectado. Rouget, apaga el directo, no me veas la mano y... Gracias, Kamikaze. Sí, los nombres son muy graciosos. En este torneo todo el mundo ha querido ser graciosete con los nombres de los mazos, ¿no? Lista de mazo, os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Todos los mazos del torneo los podéis ver en el enlace que acabo de colocar en el chat. Por cierto, ¿qué mazo juega Rouget? Ah, vale. Rouget juega la 5 colores que hemos dicho antes. Creo que no es como la de Volk. La de Volk es fiesta de la espuma. Es fantasía. A ver cómo es la de Rouget con Cobra del Loto, Abrade, Fuego... un montón de chispas, ¿eh? Lleva un montón de chispas. Explorar y Espiral de Crecimiento, Yasharn... Madre mía. Estos mazos... Ah, también lleva Golos. Es muy parecido al mazo de Volk.
Pero lleva Ugin y Ulamog. Vale, sí, la vimos antes hace un ratillo. A ver si está ya por aquí Ruye. Ruye, rétame. Entra en el juego, Ruye, ¿dónde estás? Este se ha ido. Ah, tuvo bye en la ronda anterior. Este no se ha enterado que hemos empezado. Exodeth, muchísimas gracias por esos dos cofres de la naranja mecánica de Streamlutz. Mucha suerte con ellos. A ver si no te sale el especial 24 horas. O el especial... el especial 12 horas. Que están ahí en la naranja mecánica. Ruye se ha ido. Me lo estoy oliendo. O sea, como le tocó bye la ronda anterior, se ha despistado y no está atento. Voy a ver si le mando un mensaje privado a través de Twitch. Si lo encuentro, claro, esa es otra. Porque no sé qué... no recuerdo qué nick tiene en Twitch. A ver si es este. No lo encuentro. No lo encuentro. Pues nada, de momento no nos toca jugar porque Ruye no está. Y los demás, ya he dicho quién. Los emparejamientos, estáis todos avisados, tenéis los enlaces en el chat, en Discord, los del torneo. Y es simplemente encontrar al rival y jugar. Vamos a ver si está Ruye ya por aquí. Si alguien puede avisar a Ruye o algo, que lo haga, ¿vale? A veces se buguea Magic Arena. Voy a reiniciar Magic Arena, por si acaso. A ver si va a ser ese el problema. Y voló. Y yo volé de él. Vamos a verlo. Ah, por cierto, a ver si me ha mandado la foto mía de Voldemort. No. No, ni me han respondido. Pero yo tengo una foto mía disfrazada de Voldemort. ¿Dónde estará esa foto? Ni idea de dónde podrá estar esa foto. Hap86 dice que el oponente no se entera de nada. José Castro ahí que nos recuerda que el oponente no se entera de nada. No, no. Es que estoy seguro de que como tuvo bye la ronda anterior, se ha despistado y ni siquiera está por aquí cerca. Me da... Lo que pasa es que no quiero jugarme una partida suelta por si él aparece. Ah, ya sé cuál es el truco. Lo que voy a hacer es jugarme una partida amistosa de la cual puedo salir en cualquier momento y ya está. Vamos a ver. Vamos a jugar una partida amistosa mientras llega Ruye, ¿vale? Voy a jugar una partida de estándar amistosa con el mazo Gruul Destruction. Mi mazo Gruul Destruction. Sí, Vandor. Ya alguien nos ha dicho que han sacado ya alguna carta de Strixhaven. Strixhaven. Es muy raro que hayan sacado 3 meses antes de la colección ya cartas de forma de más oficial, ¿no? Ya las miraremos. ¡Ey! El Barbas MTG, muy buenas, bienvenido. Ya hemos terminado todo lo de hoy. ¿Cómo va todo? Pues aquí disfrutando del torneo. Estamos en la tercera ronda. Bueno, ahora mismo no estoy jugando partida de ronda. Ahora mismo estoy haciendo tiempo. Lo tiro para abajo porque no lo voy a jugar. Tercer turno vamos a hacer cultivar. Tritónida. Vale, al menos la buena noticia es que él no ha salido muy agresivo. Anda, mira, me robo la cobra del loto ahora. Esto lo cambia todo. Voy a jugar la cobra. Vamos a jugar la cobra. Y si se gasta el turno en matar la cobra, tampoco pasa nada. A ver si Ruye aparece. No, sigue sin conectarse. ¡No! Ese Valky nos ha roto. Nos quita el gigante aplastahuesos. Oh, qué duro. Le ha dado el maná para hacer el removal y el Valky. Ah. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues no sé si es buena idea hacer ahora mismo el Clothis. Quizás es la mejor opción. Pues voy a hacer el Clothis este turno. Voy a hacer el Clothis este turno para empezar a hacer ya algunos Drenar vida de 2 y ganar un poquito de tiempo. Y en el siguiente turno hacemos el cultivar. Me ha dolido, ¿eh? Me ha dolido que nos quitas el gigante aplastahuesos. Estoy pidiendo la foto de Voldemort. La foto que me... el disfraz que me hicieron de Voldemort. A ver si lo encuentran.
Vale, pues es el turno del cultivar. Y jugar tierra girada. Entonces, siguiente turno, hacemos despertar. Si mete mucha más presión, puede matarnos. Pero ya este turno hacemos despertar a los troles. Vale, pega de 6, nos quedamos a 8. Ganamos 2 con el Clothis. ¿Ha fallado? ¿Ha fallado el Timaret? ¡Wow! ¡Qué suerte que haya fallado Timaret de malos muertos! Vale, vale, podemos. Tenemos una opción todavía de ganar esta partida. Tenemos opciones de ganar esta partida todavía. Pocas opciones, pero las tenemos. ¡Ha vuelto a fallar! ¡Ha fallado 7 tierras en el cementerio! Madre mía, qué suerte. ¡Ey, Ruge, estás por ahí! Nos toca jugar juntos si no apareces. Menudo warning le voy a poner. Le vamos a poner un game loss, un mat. ¿Cómo? No falló, entonces puso un token 2-2. Pensaba que había fallado, no había fallado las dos. Y la Lynx, muchas gracias por esos 5 cofres. 5 cofres de la naranja mecánica. Muchísimas gracias, la Lynx. Y bueno, también, mucha suerte con esos cofres. Y muchas gracias a Castillo, que nos acaba de hacer una pedazo de raid enorme. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Castillo. Quill Magic, muchas gracias por ese follow. Y la primera no falló, ¿no? No había visto el token. Y eso, que muchas gracias a Castillo por la raid. Bienvenidos a todos los que vienen de parte de Castillo. Y los de mi canal, si queréis pasaros por su canal y hacerle follow también, pues os lo va a agradecer un montón. Canal recomendado, como digo siempre. Urtiz, gracias por el follow, bienvenido. Estamos en medio de un torneo, por cierto. Estamos con un torneo de histórico al mejor de 3 partidas. Y vamos a empezar la tercera ronda. Lo que pasa es que yo estoy haciendo tiempo porque mi rival no está. Me toca jugar contra Ruge y no aparece. Vale, Jorion con Islas Nevadas. Vale. Y Sir Pepazo con la carta del nacimiento de Melendi. Mi rival no aparece tampoco. ¿Nos echamos una amistosa? No sé. Creo que la foto de Voldemort está perdida para siempre. ¿Se podrá mirar eso? Google Fotos guarda todas tus fotos o algo. A lo mejor en algún sitio la tengo, la foto mía disfrazada de Voldemort. ¡Ey, Dimir Death! Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estamos? Y Ser Soccer, gracias por ese follow. Bienvenido también. Si robásemos ahora un Smashing Success, el éxito destructivo, moraría mucho porque le podríamos romper una tierra. No ha sido el caso. Creo que voy a jugar. Nada, vamos a por el cultivar. No creo que el Gargaroth sea bueno contra él. Vamos a acelerarnos, a ver si le colamos esto. ¿Te ha gustado el vídeo, Dimir Death? El vídeo de hoy, me alegro. El vídeo de hoy de YouTube, claro, se entiende, ¿no? Google Fotos desapareció o desaparece dentro de poco. Lo cual también tiene cierto sentido, ¿no? ¿Existir aún existe? Creo. Sí. Buah. Buah. Aquí hay fotos mías. Buah. Buah, lo que estoy viendo. Fotos de las que ya ni me acordaba. Como Google Fotos guardaba todas las fotos que hacías con el móvil, es que hay millones de cosas. A ver si la encuentro. Sería súper gracioso que la encontrase. Y Nandi, muchísimas gracias por ese cofre de la naranja mecánica de Streamlutz. Mucha suerte con él. Si no tiene counter. ¿Tendrá counter? ¿Qué creéis? Ah, sí, tiene una carta profetizada. Entonces no voy a intentar meter esto en mesa. Voy a meter el gigante aplastagoso y listo. Vamos a intentar ganar pegando poquito a poco. Voy a ver si consigo que se gire. Que tire un aire de Dios, lo que sea. Que no se espere esto.
Aunque bien, viendo una Gruul Ramp te temes lo peor, te temes que te metan un Ugin en mesa, te temes cualquier hechizo de coste alto, ¿no? Ruye, ¿dónde estás, por cierto? Madre mía, Ruye, te va a caer un baneo de por vida. Y Jorge, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Las fotos del móvil, si las tienes... si lo tienes sincronizado con Google, te las va guardando. Vale, sí, se ha quedado... ¡Ah! Profetizó un Runascar. Letoncio ha comprado 5 cofres de la naranja. ¡Venga, ala! ¡Animaos todos ahí a los cofres! Muchas gracias, Letoncio, por esos 5 cofres de la naranja mecánica y mucha suerte con ellos. ¿Creéis que esto colará? Venga, vamos a por ello. Es que si cuela, nos puede dar la partida. Ah, Messer dice que le ha mandado un mensaje a Ruye por esto. A ver, ¿y qué dice? Mira, su único mana azul, por cierto. Va a salir el stream de 24 horas. Espero que no, por favor. ¿Qué dice Ruye? Porque a mí no me ha escrito por Discord. Vamos a verlo. Quizás tendría que haberme escrito a mí, que es con quien... Ah, que se lo has mandado tú a él. Ah, tú le has mandado un mensaje a Ruye. Vale, muchas gracias, Messer. Calla, ¿qué hace? Calla. Que no me acuerdo. No hace nada. Ah, ojo, sí, me exilia eso. Ay, va, qué desgraciado. Y Ziku, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ah, ¿qué hacemos? ¿Le rompemos otra tierra? ¿Seguimos presionando con lo de las tierras? ¿O metemos un gargajo e intentamos... Voy a meterle gargajo. A ver con qué continúa. Sí, sí, el menos 3 exilia cualquier permanente que no sea tierra. Es que esta carta, la calle esta, no se ha jugado nada. Oh, no, el SP vence la muerte, ¿no? Qué asco. Tendríamos que haber tirado el éxito destructivo. Bueno, esto mata a calle después. Y Wolf Midnight canjea la carta de... Le regalas un cofre de stream del Secret Lair Memes a Nailaiki y otro a ti. Vale, vale, pues guay, os lo voy a regalar ya. A ver, uno para Nailaiki. Vale, Nailaiki ya tiene el suyo. Y ahora el tuyo. Pues ya lo tienes, Wolf Midnight. ¿Qué ha pasado aquí? Ha quedado turno y no he hecho nada más, ¿verdad? Me he quedado enderezado sin mirar nada. Ziku, buenas noches, dice: hola, soy nuevo, también en el mundo de Magic. Pero, ah, soy nuevo, pero también en el mundo de Magic eres nuevo, vale. Pero me gusta tu forma de hacer vídeos y jugar así, aprender de ti. Pues muchas gracias. Y bueno, tienes un montón de contenido en YouTube. Cientos de vídeos útiles que te van a ser muy útiles, que te van a venir muy bien, vamos. Y Rosendo, buenas noches, bienvenido. ¿Qué pachao? Quizás le tendría que haber roto el mana azul, ¿verdad? Después de lo que nos acaba de hacer. No sé muy bien qué es lo que ha pasado. Ha jugado esto haciendo objetivos. Vale, ya. Ah, se ha subido el SP a la muerte. Vale, vale. Y por tanto, ha hecho una copia. O sea, no tiene buena pinta esta partida, ¿verdad? Y el Clothis llega un turno tarde. El Clothis llega un turno tarde porque si lo hubiésemos tenido antes le podríamos exiliar esta calle, pero la va a recuperar. Le podría haber matado el Orvar también, pero bueno. Rosendo, buenas noches, dice: buah, Domingo, estoy jugando ahora con un mazo de mutación que me está encantando. ¿En serio? ¿Es de mutación? Es un mazo que nunca acaba de funcionar. Creo que Ruye no se va a presentar, ¿eh? Por el motivo que sea, Ruye se ha olvidado del torneo, ha perdido la conexión a internet. Aquí está, no aparece. Así que, bueno, voy a rellenar el tiempo de esta ronda jugando un poquito de Ranked. Vale, la buena noticia es que le matamos. Es que da igual lo que le matemos porque tiene otro experiencia de la muerte ahí. Nos ha dejado vivo el Clothis, lo cual está bien. Venga, me la juego contra un gargajo. Nos lo puede matar con calla, lo sé, pero bueno.
Ah, ya tiene el emblema. ¿Tenía 7 contadores esto tan rápido? Ah, es que entra con uno más de la experiencia de la muerte más el que ha activado, pues ya tenía 7, claro. ¿Y qué hace el emblema? Puedes lanzar un hechizo legendario de tu mano, desde tu cementerio o de entre las cartas del exilio de las cuales eres propietario. ¡Hala, venga! O sea, se puede lanzar a sí misma, entonces. Va, vamos a conceder. Bueno, el mazo del rival era bastante curioso, ¿eh? Bastante interesante. No parecía muy bueno realmente, pero al menos como mínimo era bastante interesante. Unas sinergias ahí raras de combinar y todo eso. Vamos a jugar unas partidas ranked para rellenar el tiempo hasta que acabe la ronda. Y le diré Toncio, me recuerda que me acaban de pegar una paliza. La verdad es que sí, ¿eh? Tampoco pasa nada, porque el mazo Gruul Destruction tampoco es que sea un gran mazo. Se nota mucho cuando no sale, ¿no? Vale, estamos en ranked, ¿eh? Venga, nos la quedamos, la mano es buena. Es buena, entre comillas, porque lo ideal sería tener una criatura de coste 1 para el primer turno, pero no hemos tenido esa suerte. Al menos no la hemos robado en el turno 2, que me pasa mucho. Sí, Juanta, acabo de jugar mi petatierras 2 partidas. Hemos perdido las 2. Azul-rojo. No me quiero... O sea, puedo tener un counter. No me voy a... con las Valquirias justa de primeras. Vale, parece que ha entrado. Inventario frenético. No sé a qué nos estamos enfrentando, porque esta carta es un poco rara para cualquier, casi cualquier mazo. V Saboya, buenas, bienvenido. Sí, jugamos mazo tribal de ángeles. De hecho, es el mazo que estoy jugando en el torneo. Venga, voy a hacer esto porque si entra, llegamos a 28... Bueno, sí, a 28 vidas. Y todas nuestras criaturas ganan más 2, más 2. Él tiene counters, así que no pasa nada si nos contrarresta el hechizo. Podríamos haber probado primero con la Valquiria joven. Wow, una Chandra, ¿eh? Y agrega 2 rojos. Vale, la Chandra muere. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que la Chandra muere. La mala noticia es que es un mazo azul rojo y que puede llevar muchas cosas que nos pueden humillar bastante, ¿no? Se rinde. Parece que no tiene removal para bichos que aguantan 6. A lo mejor tiene Iras de la Tormenta o algo por el estilo, pero una vez que le metes en mesa todas esas criaturas parece que ya no ganaba, ¿no? Vale, vamos a ver cómo va el torneo. Vale, recargo por aquí. Tenemos resultados, ¿vale? Javi, que gana 2-0 a Yolki Prune, va lidando por aquí. Wolf Midnight, que ha ganado a Volk, validamos por aquí. Creo que Wolf Midnight va 3-0, ha ganado las 3 partidas. Y Nandi, que ha ganado a Marto, validamos por aquí. Venga, quedan 30 minutos de ronda y nos falta por saber todavía algunos resultados. Nos falta el Marty contra Matthew, Ketkak contra Munchakai. Yo juego contra Ruge, pero no ha aparecido. Y Alex contra Sir Pepazo. Vamos a ver si Ruge está por aquí. Nada, Ruge ha desaparecido en combate. Así que yo creo que voy a poner un 2-0 y ya está. Como que he ganado la ronda, porque Ruge no ha dado señales de vida. Ya le regañaré. Nos ha dejado aquí con una ronda bye. Estamos jugando torneo, sí, efectivamente. Estamos jugando torneo histórico, al mejor de 3. Por cierto, antes, por si alguien acaba de entrar y no lo ha visto, os he mostrado mis cartas prohibidas de mazo Ad Nauseam, que han prohibido los monos. Pero bueno, como no juego Modern prácticamente nunca, pues no, el mazo Ad Nauseam, bueno, supongo que se podrá seguir jugando incluso sin los monos, ¿verdad? Vale, esta mano es muy parecida a la de la partida anterior. ¿Sabéis una cosa? Han desaparecido las Gruul. No hemos visto ni una sola Gruul en todo el día, ni una. La gente no está jugando Gruul porque hay muchos mazos de estos de ángeles de ganar vidas. Y la Gruul no puede ganar estos mazos. Muchas gracias, Ziku, por haber estado y buenas noches, descansa. ¿Por qué todas las partidas me pasa esto? Que me robo el bicho de coste 1 en el turno 2. Todas las partidas, todas. Es increíble. Es increíble, llevo una racha de mala suerte que no me lo puedo ni creer. Bueno, no creo que vaya a encontrar la foto esa. Pero si encuentro la foto de Lord Voldemort, nos vamos a reír.
¡Ay, va, Dios mío! Sabéis que Google Fotos guarda todas las fotos, o las guardaba si lo tenías sincronizado de forma adecuada. Y cuando digo todas, quiero decir todas. O sea, que te encuentras cosas que no puedo mostrar, claro. Oh, la foto del concierto de Metallica. Joder, qué lástima. Qué lástima, porque si hubiésemos podido jugar la protectora del primer turno, ahora tendríamos el ángel resplandeciente en el tercero y habríamos ganado 5 vidas. Y con estas 5 vidas habríamos puesto ya otro ángel más. Ruye, ¿estás por ahí? Si Ruye me estás oyendo, si estás por ahí vivo, en el chat no está, de Magic Arena. Ah, luego le pediríamos explicaciones a Ruye, a ver qué es lo que ha pasado. Da, esta partida es imposible que nos gane. Mira, es la primera Gruul a la que me enfrento en todo el día. Y yo creo que no nos puede ganar. Bueno, que nos mate la protectora es bueno para él, lógicamente. No vine a atacar. Buah, ya son 3-3s. Que podría bloquear a... No. Si robamos tierra, hacemos protectora más ángel resplandeciente y ponemos 2 ángeles más. Nos hemos quedado con 27 vidas. Pues ya estaría. Hacemos protectora, ángel resplandeciente. ¡Ey, Gabriel CR! Muchísimas gracias por esos 2 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montón que te suscribieses el primer mes y que hayas tenido el valor de repetir suscripción. Así que te voy a regalar un cofre de Streamloots, ¿vale? De la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Muchísimas gracias. Como digo, he atacado con estos 2 voladores porque ponemos otros 2 ángeles más y ganamos otro 1 millón más de vidas y ya está ganada la partida. El rival debería conceder ya. Ahí está. Concediendo como tiene que ser. Está presionando muy hard, dice Dadiente, y efectivamente. La verdad es que no estaba metiendo casi nada de presión. Gracias a ti, Gabriel. Gracias a ti. Vale, Ruye no ha dado señales de vida. No ha escrito ni en el Discord. No ha escrito... Ah, mira, aquí está. No, pero escribió a las 10:30. No. Hace 2 horas. Domingo Busón. Joder, que este mazo pierde muchas partidas. Qué sucia la baraja. No, a ver. El mazo va bien contra Gruul. Va bien contra mazos de criaturas. Va mal contra control. Entonces, claro, tú juegas este mazo de ángeles y vas a ganar a Gruul. Vas a ganar a Goblins. Vas a ganar a Monored. Vas a ganar a todos los mazos agro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que los mazos agro han desaparecido y todo el mundo está jugando mazos de control con iras de Dios, que son lo que te ganan a ti. Así que la cosa está complicada. Alex se ha ido, puede ser, ¿eh? Puede que Alex haya ido porque algo ha puesto por aquí. Así que si no aparece, puede que sea por eso, ¿eh? Bueno, voy a poner ya el resultado, ¿vale? Porque ha pasado tiempo suficiente. Ruye le vamos a considerar que no se ha presentado y ya está. Entonces, vamos a ver resultados. Quedan 24 minutos. Kezkak gana 2-1 a Monchakai, que dropea. Lo siento a Monchakai. Para el próximo torneo, más suerte. El Marty gana 2-0 a Matthew. Validamos por aquí. Y Alex, que no está, ¿no? Que se debe de haber ido. Voy a hacer yo lo mismo, voy a poner mi resultado. Voy a poner 2-0 contra Ruye, que no se ha presentado. Y Silpepazo acaba de poner el 2-0. Voy a preguntar porque es que Ruye me acaba de... O sea, perdón, Alex me acaba de escribir... Ah, no, pero hace media hora. Creo que Alex se ha ido. Creo que ya no está. En el chat me parece que no está escribiendo. Voy a darle 2 minutillos y damos la ronda por concluida. No, vamos a hacerlo ya porque yo creo que no está. Si estuviese, escribiría ahora. Así que le voy a dar 1 minuto para que escriba en el chat para asegurarnos, porque creo que se fue y no puso el drop. Se le olvidó poner el drop o lo que ocurriese. No sé exactamente qué es lo que pudo ocurrir. A ver,
Si Alex se habrá quedado sin internet. No, hombre, no tiene por qué haberse quedado sin internet. Venga, la vamos a validar porque no ha escrito nada, no ha dicho nada y yo creo que es que se ha ido. Pues el premio para el ganador, estamos ya a punto de entrar en la cuarta ronda, el premio para el ganador son dos cartas foil, unas cuevas de coilos foil y un cuartel fantasmal foil. Así que todos los jueves tenemos torneo gratuito con premios para el ganador. Eso sí, los premios son solo para el ganador, no voy a dar aquí premios a lo loco en torneo gratuito, así que bueno, algo ya, algo es suficiente. Vale, validamos a Sir Pepazo. Venga, correcto, venga, pues comenzamos la cuarta y última ronda, ¿eh? La comenzamos ya mismo. Nueva ronda, cuarta y última ronda. Vamos a por ello. Nandi contra Wolf Midnight. Javi contra Volk. Kezkak contra Marto. Yo juego contra el Marty. Al Marty creo que no lo tengo en la lista de amigos. Rugge. Ay, se me ha olvidado dropear a Rugge. ¿Puedo volver hacia atrás? No puedo volver hacia atrás. O sí puedo. No, ya está hecha la ronda. Ay, se me ha olvidado dropear a Rugge. Pues lo siento, Yolki Prune, porque Rugge no está, pero intenta contactar con él, a ver si aparece y puedes jugar con él, ¿vale? Y si no, pues has ganado la ronda y ya está, ¿vale? Yolki Prune, se me ha olvidado banear, dropear a Rugge, y también se me ha olvidado dropear a Alex, a los dos se me ha olvidado dropearlos. El caso es que habría quedado un bye, inevitablemente, así que en el fondo, así que es lo que toca. Matthew contra Sir Pepazo, bueno, pues mucha suerte a todos, pasadlo bien, disfrutad la última ronda del torneo. Y vamos a por ello. Voy a ir agregando a el Marty. El Marty, ¿estás por ahí? Ah, sí, estás por ahí, ¿no? Sí, Alex, ahora porque no ha podido terminar la partida. He terminado el tiempo y explotó y no dijo adiós. Ah, pues... Ah, vale. O sea, que el Marty tiene razones para pensar que se ha quedado sin internet. Como que se quedó la partida a medias y no volvió a aparecer. Vale. Venga, pues el Marty, acéptame la solicitud y me retas. Histórico al mejor de tres. En cuanto estés, en cuanto me retes, jugamos. Vale, es que Alex me escribió un mensaje, pero no me decía nada de que se fuese, entonces no sé si... Fue hace más de media hora, así que a lo mejor no tiene relación con eso, puede que no tuviese relación con eso. Venga, a ver, el Marty, rétame. No, acéptame primero la solicitud. Yo es que sigo buscando la foto de Voldemort. Porque en algún sitio de mi Google Fotos tiene que estar. En algún sitio de mi Google Fotos tiene que estar. Entonces yo voy pasando la rueda hacia abajo y nos vamos a reír cuando la encuentre. Si, es que, si la llego a encontrar, nos vamos a reír. Solo os digo eso. Tengo... Bueno, a ver. Pues que hacía muchas fotos. Cuando estaba de profesor... Hacía fotos a todo. Yo en lugar de tomar apuntes o apuntar cosas en cualquier sitio, yo siempre hacía foto de las pizarras, hacía foto de los ejercicios, hacía foto de todo. Entonces tengo miles de fotos de tonterías de ese estilo que no van a ningún lado, claro. Madre mía. Uy, qué flaco estaba. Si el Marty me toca contra ti, acéptame y rétame. A ver, os voy a enseñar una foto porque me la he encontrado y me ha llamado la atención lo flaquísimo que estaba. Mirad qué flaco, qué en los huesos estaba. Esto es de hace un año o dos años, como mucho. ¡Qué tirillas! Eso sí, todo 100% fibra. Estaba como He-Man de fuerte en esa foto. Venga, el Marty, acéptame. Ah, vale, ya me ha aceptado. Te reto entonces. Va, ya voy yo antes. Comete un cocido, dice Javasakura. Ya te lo comes tú por mí. Buenas noches, bienvenido. De luchador tenía apodo. Sí, claro, Paolo. A ver, ¿qué tengo que quitar el directo para no saber de ti? Sí, claro, no me hagas trampitas. No me mires la mano. Sí, claro. A ver, yo he sido luchador hasta hace un año. Un año, más o menos hace un año me retiré. Dije, hasta aquí, se acabó. Ya tenía ganas de dejarlo y hacer otras cosas. Venga, vamos a ello. Histórico al mejor de tres. Selesnya Angels. Vamos a por ello. Sí, fue hace más o menos pues cosa de un año aproximadamente ya cuando...
cuando ya dije, se acabó, ya estoy harto de hacerme... Es que es muy doloroso, hacer la lucha libre es muy dolorosa, es un negocio muy, muy sufrido, no es nada divertido por dentro. Vale, tenemos una mano tremenda, ¿eh? Tenemos turno 1, 2, 3, 4, pim, pam, pum. No sé qué hay juega el Marty, por cierto, no lo he mirado. Vamos a mirarlo. El Marty juega... ¡Uah! Juega la Dimir de control. No creo que podamos ganar. No creo que podamos ganar porque va a ser todo removal y counters. El pain malísimo. Este mazo de ángeles me está gustando mucho, me está pareciendo que es un mazo muy bonito, muy divertido, muy potente, pero que no puede ganar en un metajuego como el que hay ahora mismo en histórico. El metajuego ahora mismo de histórico es... ¿Cómo? ¿Se ha quedado una mano de una tierra? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Se ha quedado una mano de una tierra? Ha forzado demasiado, va a perder por ello. O sea, tenía opciones de ganarnos porque era un mazo... Que es un mazo que nos tiene... Ha hecho un mulligan, creo, ¿no? Ha hecho un mulligan a 6, se ha quedado una mano de una tierra y le ha salido mal la jugada. Creo que ha sido eso. No, otra vez una tierra. Voy a hacer doble protectora. Pero más que nada porque se ha quedado atascado. Si no, a lo mejor no lo hacía. Mira, Rafa, Toy dice que hacía lucha grecorromana. Y si todo era felicidad hasta que me destruí la rodilla. Yo he hecho un poquito... Bueno, hacemos, a ver, lógicamente cuando entrenas lucha libre ficticia, practicas un poco de todo. Y sí, hemos hecho bastante lucha grecorromana, un poquito de grappling, un poquito de MMA, esas cosillas. Pero claro, sin mucho conocimiento, clases sueltas y tal, ¿no? Para tener algo de conocimiento respecto al tema, pero tampoco demasiada profundidad. Vale. Ha robado la segunda tierra, pero sigue sin mana azul. Nos ha querido regalar la primera partida del Marty, ¿eh? Ha sido generoso. Vamos con esto y seguramente ya con esta compañera unida ganemos este turno. Seguimos sin matar este turno, pero el siguiente ya sí. Salvo que tenga un removal, nos mate el 4-4, ¿no? Pegaríamos 3 y 3, 6 y 1, 7. Se rindió. ¡Guau! Wow. Y aún así, nos ha costado bastante rato matarlo. Es que es imposible que ganemos esta partida. ¿Qué podría meter para ganarle? Espérate, ¿qué lleva? Voy a mirar un segundito el mazo. Vamos a mirar el mazo del Marty porque no he mirado ni el banquillo, ni lo que lleva de base, ni nada prácticamente. Vale, entonces lleva 4 Fatal Push, 3 Sed del Jefe de Sangre, 2 Acto Desalmado, 2 Ahogar en el Lago. Es que es imposible que ganemos. Counters, más anticriaturas, más counters. Solo lleva counters y anticriaturas, solo, literalmente. No tenemos nada contra él. Y de banquillo llevará más todavía, ¿no? Lleva una jaula, 2 Confiscar... Es que es imposible que ganemos esta partida, o sea, es imposible, solo lleva anticriaturas. No podemos cortarle nada con Descanso en Paz, no, ninguna de las cartas que hayamos de banquillo es buena contra él. Ni voy a banquillar, es imposible que le ganemos. La primera sí la hemos ganado porque, bueno, pues nos la ha querido regalar y pues ya está, pero no va a ser lo normal, ¿no? Vale, mano de una tierra. Y me la voy a quedar. Voy a hacer la misma que ha hecho él. Mano de una tierra y me la quedo. Buena salida. La única jaula que tiene, ¿eh? Le hemos robado tierra, por cierto. Lleva una jaula de banquillo y le ha salido.
Así que esta carta ya no vale para nada, ya la podemos tirar a la basura. Bueno, ojo, el Ahani exilia artefactos, ¿eh? Con el cero. Cada criatura y cada artefacto exilia. Podríamos llegar a exiliar esta jaula. Hipotéticamente, si llegamos a ese punto, claro. Ahora, aquí tiene un counter, ¿vale? Ha profetizado un counter. Voy a meter Orador Apasionado porque nos va a dar más vidillas. Es que lleva también Removal Pasivo, ¿eh? Lleva dos Languish, creo, de base. Y otro más de banquillo. Podéis mirar el mazo en el chat. O sea, os dejo en el chat el enlace al torneo para que podáis ver todos los listados de mazos, para que lo podáis ver este mazo en particular. Pero es que tiene de todo. Bueno, pues vamos con la Valquiria justa. Hemos tenido suerte, ¿eh? Nos hemos quedado una mano de una tierra. Quizás en lugar de la Valquiria... Nah, es que da igual hacer este que hacer este. Hacen lo mismo. Pues que solo lleva removal. Ah, lo que ha profetizado es el envenenar la copa. Vale, no me acordaba de que llevaba esto también. ¿Qué hacemos? Obviamente, pagamos dos vidas. Es que no sé si hacer el Ahani, ¿eh? Se ha quedado atascado otra vez en dos tierras. ¿Compañía reunida ahora? No, voy a hacer el Ahani este turno. Hacemos el menos dos. Ponemos una criatura en mesa que ya le va a molestar. Que ya crece por el orador apasionado. Y el siguiente turno es cuando hacemos la compañía reunida ya con esto, con esta mesa, ¿vale? Ahí tiene jaula, gracias por recordármelo. No tendría que haber mirado el chat, es cierto. O sea, menos mal que no he hecho la compañía reunida. Joder, me robó otra porque... Voy a hacer otro menos dos. Nos escapamos del Languish. Estos se escapan del Languish. Lo que pasa es que lleva tanto removal que nos podrá matar todo y luego además hacer un Languish. Pero bueno. Tiene que matar muchas cosas. Y le quedan solo 13 de vida. Y este turno ya por de pronto se come 7. 8, perdón. 8 si no tiene nada. Bueno, solo ha tirado dos removal hasta ahora, ¿eh? Nada más. Y la jaula. Vale. Nos mata el Ahani, ¿eh? Nos mata. Ha preferido matarnos el Ahani. Ey, Javi, muchísimas gracias. 4 meses ya de suscripción. Te voy a regalar un cofre de Streamloots que tienes ya en tu cuenta como agradecimiento por esos 4 mesazos a través de Twitch Prime. Muchas, muchas gracias, Javi. Que además estás siempre aquí en todos los directos, siempre apoyando al canal, siempre animando. Oh, ese Ahani lo voy a echar de menos, ¿verdad? Pero no podíamos hacer nada. Mis bichos no vuelan. O sea, el Marty ha tenido la peor suerte de la historia. Es que llevo toda la noche, llevo toda la semana quejándome de mala suerte y luego gano estas dos partidas que eran imposibles de ganar y se ha quedado atascado a una tierra en la primera partida y a dos tierras se ha quedado atascado en la segunda. Y le hemos ganado por eso. O sea, no se puede tener más suerte de la que acabo de tener. Este 2-0 es absolutamente increíble, inmerecido totalmente. Bueno, pues ganamos 2-0 al Marty, válido por aquí. El Marty también valida si puedes. Primer resultado, Javi gana 2-0 a Volk. Validamos por aquí. Y ahora que la gente vaya poniendo sus resultados y según los vaya poniendo, vamos actualizando y vemos quién gana el torneo y a quién le tengo que enviar estas dos cartas foil a su casa. Markoriak dice, me retiro por hoy, que se dé bien y lo que queda del torneo. Pues muchas gracias, Markoriak, por haber estado por aquí esta noche. Descansa, cuídate. Estoy pensando que mucha gente a partir de las 12 de la noche, ya son las 12 y media prácticamente, ¿no? Son las 12 y 25. Mucha gente a partir de las 12 de la noche se retira. Y el número de espectadores baja bastante a partir de las 12 de la noche. No sé si voy a cambiar quizás un pequeño retoque al horario que hacemos de streams. No estoy seguro de eso, ¿eh? Solamente lo comento como que es una cosa que me ha pasado últimamente por la cabeza. Como hacer algún ajuste al tema horario, ¿no? Vale, tenemos resultado. Ah, vale, el mío. Validamos. He ganado 2-0 al Marty. El Marty, lo siento, malísima suerte. Has tenido increíble. Creo que era... O sea, que podríamos jugar 100 veces y me ganabas las 100. O las o 99. Y ha sido justo esta la que te he ganado yo. De las 100.
Dice Rafa Tui que en México son las 5 y 25 de la tarde ahora. Es que tenemos mucha diferencia horaria. Y Javi dice eso, que él también estaba a punto de dropear por horario. Y por ejemplo, a Monchakai también dropeó antes, Electrivite, mucha gente. Sobre todo la gente además que sois estudiantes o trabajadores, tenéis que madrugar mañana por la mañana. Ese Coco Ángeles Elesnia se ve muy bueno. ¿Qué tal le vendrá contra vampiros? Te los comes. Lo bueno de este Selesnya de Collected Company es que a los mazos de criaturas los gana fácilmente a todos. Prácticamente a todos fácilmente, ¿vale? O sea, no siempre. Mira, aquí me decía el Marty, ¿no? Qué pena, con las ganas que tenía de jugar y las dos veces sin tiras. Ha sido increíble mala suerte, Marty, malísima suerte. Satinipo dice, el arena da asco. En estándar, la artimaña de Tibal. En histórico, el gato con el caldero. Da asco jugar. Es que Magic es un juego que es muy exigente. Que no salen bien las cosas porque sí. Eso es totalmente cierto. Da asco porque cuesta mucho ganar y da mucha rabia perder. O sea, el juego en sí no da asco, el juego es una maravilla. Lo que pasa es que somos seres humanos y sufrimos. Mira, justo antes lo dices, zas, horno. Bueno, nosotros tenemos una mano muy potente, ¿eh? Incluso aunque nos mate alguno de estos dos bichos, la compañía reunida y el Ahani van aquí a plantar mucha... van a dar mucha guerra. Ya tiene el gato. Nos fastidia un poco el gato por las vidas que nos hace perder. Doble gato, además. Voy a hacer esta. Creo. Voy a hacer esta, porque si no nos mata ninguno de los dos bichos, el ángel resplandeciente el siguiente turno ya pone ángel de por sí. Nos quedamos bloqueando. Dice lo mismo, solo digo más al cangrejo que al gato. Bueno, Bandor, gracias por haber estado. Buenas noches. El Marty, me debes una revancha. Sí, sí. Otro día jugamos otra partida si quieres. Y Lusrek dice, la comunidad de Magic es bastante tóxica. Bueno, yo tampoco diría que es tóxica, tóxica, tóxica. Que no sé si hacer directamente de la compañía reunida. Nada, vamos a hacer esto. Porque las... Ah, no, ganamos 5 vidas. Es que ganamos 5 vidas, es que hay que hacerlo. Bueno, salvo que nos mate alguno de estos dos ahora. Pero ya ganamos 5 vidas y esto ya pone un token. O sea, si no... Salvo que lo mate ahora. No suelen llevar removal instantáneo esos mazos. Peor es la del LOL... La del WoW, efectivamente. O sea, no son tóxicas las comunidades de Magic o de League of Legends o del WoW. Son tóxicas las personas. Esa es la cruda realidad. Y como dice V. Saboya, Magic tiene cosas muy buenas y muy buena gente. Claro que tiene muy buena gente, solo hay que saber encontrarla y buscarla. Pero sí es cierto que Magic tiene muy buena gente. Lo que tienes que hacer es alejarte de la mala gente, de la gente tóxica y todo eso. Y de las actitudes tóxicas, porque a veces yo creo que lo que ocurre en Magic Arena, o en Magic en general, es la actitud negativa que no favorece a nadie, que no es buena. Sí, ríndete mejor. Te iba a decir, ríndete porque ese ataque no es bueno y la que te viene después con la compañía reunida o el Ahani es que ya te reventaba. Es la gente la que es tóxica. Vamos a ver cómo va el torneo. Vale. Está validado únicamente dos resultados, que son el mío y el de Javi contra Volk. Que Javi, o sea, Volk ha empezado muy fuerte con 2-0 y luego al final, que yo pensaba ya que iba a ganar el torneo por primera vez, y se nos ha desinflado, desgraciadamente. Por cierto, mi Google Fotos es casi todo el rato así. Casi todo el rato son gráficas, ecuaciones... Cosas de trabajo, ay, este ratón, qué bueno era, cómo lo echo de menos. Este ratón era muy bueno, murió. Y este teclado también era muy bueno, también murió. Y estos cascos también eran buenos, también murieron, todo murió. Esto yo creo que era escribiendo mi libro. Esto de aquí, mira, aquí el libro de Stiglitz, el euro. Es que sigo buscando en el Google Fotos a ver si encuentro mi foto de... ¿Cómo se llama este señor? De Voldemort. Lo que pasa es que no os puedo enseñar todo lo que hay en el Google Fotos porque hay cosas que no se pueden enseñar. O sea, muchas cosas son de la lucha libre, de backstage
y muchas cosas de la lucha libre de backstage, cosas que ocurren en backstage que no se pueden enseñar. Lo que ocurre en el backstage se queda en el backstage. Para empezar, normalmente en el backstage la gente no suele llevar mucha ropa. Eso suele ser lo primero, ¿no? Nada, no voy a encontrar nunca la foto. Y luego además también las fotos de WhatsApp también se guardaban y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Vale, tenemos un resultado más. Matthew, que gana 2-0 a Sir Pepazo, validamos por aquí. Matthew es otro valor seguro. Casi siempre hace como mínimo, o sea, siempre hace como mínimo 3 victorias. No baja de 3 victorias en ningún torneo, está hecho un máquina Matthew. Uf. ¿Sabéis eso lo que se suele decir de que el wrestling, que si es real, que si no es real o lo que sea? Mirad. Esto es después de un combate. Bueno, no sé, yo creo que no se ve bien del todo. El cuello. Sí, ahí se ven los golpes, ¿no? Lo de que es real o no es real, los golpes y todo eso de la lucha. Da mucho. A ver, obviamente, todo lo que ocurre, todo lo que ves que ocurre es real. Otra cosa es que esté coreografiado, pactado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lógicamente, los golpes duelen y si no haces contacto, el público lo nota. Tienes que hacer contacto, tienes que dar. Si no das, el público se da cuenta de que no has dado y eso es lo peor que puedes hacer en un combate. Bueno, a ver, recargo y si no me juego otra partida. Venga, voy a jugar otra partida. Si ganamos, subimos a Diamante 2. A Cocedacor, buenas noches. No te había visto. Descansa. ¡Ah! Las he encontrado. He encontrado la foto de Voldemort. Pensé que no las iba a encontrar, pero han aparecido. ¿Queréis ver la foto de Voldemort? Dios mío, qué vergüenza. No sé si la puedo enseñar. Si queréis ver la foto de Voldemort, la tiene que pedir todo el chat, si no, no la enseño. Buenas, Conan Rey, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estoy dispuesto a atacar. Pero no hace falta. No hace falta, lo pienso, que cuantos más tokens ponga él, más vidas gano yo y más loco se vuelve mi mazo. Sí, claro, Javi, acabas de llegar a diamante. Puedes subir de diamante a mítico en un solo día. Tienes tiempo de sobra, claro que sí. Bueno, tiene doble piromante. Podemos hacer esto y esto, ya ganamos unas cuantas vidas y luego... O podemos hacer directamente esta. Si él nos tiene que matar algo, ¿qué nos mataría? Supongo que el Orador de los Cielos, ¿no? Es la carta más peligrosa de todas. Es que doble plegada de las alas me parece una locura. Y Hisu Kurifu, muchas gracias por ese follow, bienvenido. Vamos con la Valquiria. Nos va a matar el Orador de los Tiros, lo veo venir. Vale, ¿queréis ver la foto? Ah, nos mata la prelada. Bien, bien. No importa, porque lo importante es llegar a 27 vidas y ha perdido una montaña, además, en el proceso. Os voy a enseñar la foto. Ahí está la foto de Voldemort. Esta es una. Esta es la foto de Voldemort. ¿Qué os parece, Voldemort? Mira, no vine a bloquear. Yo estaba allí, ¿quién ha dicho eso? El Barba se me teje, él sí la vio.
Aquí no sé si hemos hecho lo correcto. Podríamos haber jugado primero esta prelada de las alas. Nah, pero es que así ya ponemos más bichos más gordos en mesa. Me encanta, ¿eh? Lord Voldemort. Camon Chakai, qué horror. Ahí sigues todavía, ¿eh? Pensé que ya te habría sido. Me puedo comer incluso los ataques. Nah, pero está bien. Está bien, si nos mata algún ángel no importa mucho porque ponemos tokens. Ponemos tokens. Ah, no, espérate, que ya no tenemos la prelada que me la mató antes. No me acordaba de ella. Eso es lo que ocurre en los shows. Ahora sí te vas a dormir. Bueno, a Munchaka y buenas noches, descansa. Ya hablaremos. El señor oscuro, ponte la de foto de perfil. Debería ponerme la de foto de perfil, la verdad es que me parece gloriosa. Oh, nos mató el orador de los cielos. Pero a Laura no lo iba a hacer gracias a foto, yo creo. 38 vidas. ¿Le exiliamos todas las criaturas y atacamos? 4 y 4, 8 y 3, 11. Venga, sí, vamos a hacer eso. Si está muerto, si tenemos daño letal. Teníamos daño letal y con el Ahani le exiliábamos todas las criaturas, además, ¿no? Sí, Yolkiprune, pon 2-0. Es que Rouge, es que ya te dije al principio que se me olvidó poner el drop a Rouge. Y. O sea, como dijo antes Javi, por cierto, me da. ¡Ey, Irving! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, Irving. Me alegro mucho de verte por aquí. Hace un rato estuve hablando de ti, no sé por qué, ya no me acuerdo. Algo dije tuyo. No sé por qué. Ah, sí, lo de que eres la persona que más cerca está de que le invite al Five Guys. Es lo que dije, creo. Vale, tenemos Kethkak, que gana 2-1 a Marto. Validamos. Y Wolf Midnight, que gana 2-1 a Nandi. Validamos. Y nos queda un único resultado, que es el de Rouge contra Yolkiprune. Yolkiprune le pongo el 2-0 ya directamente, porque Rouge no estaba, que fue un fallo mío de no haberlo dropeado antes. Y todos los resultados están validados. Así que se acabó el torneo. ¿Queréis saber quién ha ganado el torneo? Vamos a saberlo ahora mismo. No queda nadie, ¿no? Está todo el mundo ya jugado, ¿no? Vale. Finalizamos. And the winner is el ganador del torneo, que se lleva para su casa unas cuevas de coilos foil y un cuartel fantasmal foil. El ganador es... Wolf Midnight. ¿Has ganado las 4 rondas, Wolf Midnight? Ah, yo pensaba... Ah, pues sí, 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 claro, claro que se has ganado. Enhorabuena, Wolf Midnight, que ha quedado primero del torneo. Me alegro un montón. Mis más sinceras felicitaciones. Tengo que escribirte para pedirte la dirección. Yo creo que puede que tenga tu dirección. Te la voy a pedir otra vez y ya está. O la buscaré si la tengo o lo que sea. Segundo lugar para Kethkak, con 3 victorias, Nandi, tercer lugar con 3 victorias, Javi, cuarto lugar, yo también he quedado quinto con 3 victorias, y bueno, estos son los que han hecho 3 victorias, y luego ya los de abajo ya pues con menos de 3 victorias. Bueno, pues ha sido un torneazo, como suele ser siempre lo habitual en estos casos, y con esto pues ya hemos terminado la semana magiquera. Vamos a hacernos. Bueno, por cierto, os voy a dejar en el chat el enlace al torneo, por si queréis ver el listado completo de los mazos, por si queréis ver los standings, aunque en mi página web también podéis encontrar esa información. Y para concluir el directo, para celebrar que acabamos de subir también a Diamante 2, vamos a jugarnos una partidita más con la Selesnia de Ángeles y concluimos el directo, ¿vale? Vale, ahora estamos cogiendo carrerilla. La verdad es que nos están tocando rivales que nos lo están poniendo relativamente fácil, ¿eh? Estamos teniendo suerte quizás con los emparejamientos, es lo que quería decir. Vale, jugamos contra Professor Prime de los USA, que ha hecho Mulligan a 6 y sale con Llanura Protectora de Almas. Es un mirror. Tenemos muy buena mano nosotros. Tenemos muy buena mano para el mirror, quiero decir. Pero no significa que vayamos a ganar. Joder, él ha salido igual de fuerte, ¿eh? O más incluso. Esta salida suya creo que sí. No digo nada ya. Mirror total. El mirror. Si ahora hace
Valquiria justa. ¡Fua! Aunque yo creo que haríamos Ángel Resplandeciente. Joder, justo lo que ha hecho él. La Valquiria justa nos sube a 27 vidas y sería un 4-6. Y él ya no atacaría. Lo que pasa es que esto es un flujo de bichos. Si él no atacase... Pero en las dos cartas que le quedan en mano, si tuviese otro ángel, pondría otro token más. El problema son los tokens, es lo que más me preocupa. Porque ganar tantas vidas tampoco es relevante. Voy a hacer esto. Llamadme loco. No sé si he metido la pata. Es que es eso, es que estos bichos ahora son más grandes y ya le frenamos el ataque, ¿no? Salvo que él juegue también su Valquiria justa. Él ha hecho un mulligan a 6, pero ha hecho un mulligan buenísimo, ¿eh? Bueno, hemos hecho un mirror total. Mira, dad gracias que no ha hecho tierra, compañía reunida y fin. Vale, con esto podemos. Y Nandi dice, bueno señores, mañana a las 6 he de estar al pie del cañón. Bueno, pues muchas gracias Nandi por haber estado, gracias por el torneo, enhorabuena por todo. Y nos vemos mañana. Ahí tenía que haber jugado esta tierra girada, no me he dado cuenta. Creo que aquí lo suyo es Ángel Resplandeciente. Nosotros ya sí ponemos, vamos a poner Ángel todos los turnos y él no. Lo que no. Esta partida va a ser una locura, esta partida es imposible, ¿no? Ya de acabar. Tendría que haber jugado esta tierra girada, pero no me he dado cuenta. Aunque no va a ser relevante las dos vidas ya, pero bueno. Tenemos 50. Esta partida... ¡Guau, qué suerte! Y Satimipo me llama loco. Uf, 14-14. Nos podemos comer el ataque, ¿eh? Bajamos a 38. Nos quedamos más o menos igual. Creo que nos gana él, ¿eh? Nos gana él porque tiene triple protectora y doble ángel resplandeciente. Necesitaríamos robar nosotros la compañía reunida. No hemos tenido la suerte de la compañía reunida. Bueno, la compañía reunida no la podemos robar después, así que... Nada, lo que pasa es que él pone dos ángeles extras por turno. No, la diferencia es que nosotros tenemos la Valquiria justa, que hace que nuestros bichos sean más grandes que los suyos y que él no pueda atacar por ello. Esa es la buena noticia. Él pone más ángeles, pero como los nuestros son más grandes de momento, ganamos por ello. Obviamente también me preocupa que tenga un compañero de manada de Hani 400-400, que ya es 36-36, por cierto. Spooming Party. Vale, hemos robado muchas tierras, más que él. A ver si él empieza a robarse tierras ahora y podemos remontar esto. Cuando hay suerte, ¿no? Venga, Valquiria más Fantasma de la Luna, doble compañía reunida. Ahora sí que nos gana, ¿eh? Bueno, espérate que hagamos nosotros nuestras compañías reunidas también. Nos quita la Valquiria. Y sus bichos ahora son más grandes que los nuestros. Nada, es que es la Valquiria la que manda. Pega de 30. Me como el ataque de 30. Son solo 30. Venga, ahora robamos nosotros la compañía reunida, tranquilos. Que le ha robado dos. Marca mucho la diferencia, lógicamente. Ha tenido mucha suerte, ¿eh? Le ha salido la salida perfecta. Incluso mejor que la nuestra era buenísima también.
Nos ha faltado acompañar la unidad. No hago nada. Me voy a dejar que ataque. Y a ver qué sacamos nosotros en nuestra compañía reunida. Tocad madera cruza de dos. Vale. Una valquiria y un ángel resplandeciente. El orador de los cielos también puede ser bueno. Pero necesitamos la valquiria y el ángel resplandeciente. Y aquí tenemos que bloquear un poquillo. O podemos no bloquear. Sigue estar igualada ahora más o menos la partida. Bueno, tenemos un problema que es su 60-60, obviamente. Que yo creo que tenemos que bloquear sí o sí. Vale, podemos bloquear aquí. Al 60-60 hay que bloquearlo. Que lo podemos bloquear con un ángel, que deja un token 1-1, por cierto. Y son 6-6-6-6, que pegan de 36. Venga, va, me conformo. Tiene muchísimas más vidas que nosotros. Pero si robásemos otra compañía... ¿Hay baja de 25? Ahí va, he echado mal las cuentas. Ah, no, pero ahora entran dos tokens 1-1 y ganamos otra de vida si volvemos a subir a 27. Ah, por cierto, si robamos a Hani ganamos. Claro, no había pensado que tenemos que tener 35 vidas para que la Hani gane. Ay, la Hani gana estas partidas, no me acordaba de la Hani. No tendría que haber bajado tanto a 30, tengo que quedarme en 35 para poder hacer a Hani. ¡Wow! Tercera, qué suerte tiene, de verdad. Es increíble, ¿no? Qué suerte tiene nuestro rival. Es que le ha salido la perfección absoluta. Tenemos 33 vidas. Y bueno, Satimipo, 3 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Te voy a regalar un cofre de Stream Loots de la colección básica que tienes ya en tu cuenta. Y espero que sea... Ah, 43 vidas, vale, hemos ganado vidas, vale, vale. A Hani le exiliamos todas sus criaturas y ganamos. Llevará a Haniel. Nosotros llevamos 3 a Hanis, ¿eh? No, llevo 2 a Hanis. Y también la Placet F, muchísimas gracias. Laplace, ah, bueno, ponelo Laplace. Laplace TF, muchas gracias Laplace TF por esa suscripción. También primer mes, por cierto, bienvenido. Se agradece un montón. También tienes un cofre de Stream Loots de regalo en tu cuenta. Muchísimas gracias. Ah, otra tierra, ¿eh? Muchas tierras estamos robando. Y Wolf Midnight para un día que puedo ajustado. Y Chorprecha. Estos suben a 7-7 al bloquear. 99-99. Vale, algo tenemos que bloquear, ¿de acuerdo? Como mínimo el 99-99 yo creo que estaría bien bloquearlo. Ahí estamos. Y a uno de estos también. Nos entrarían 8x6. ¡Hala! 8x6, 48. Hay que matar gente ahí. 5x6, 30. Nos vale. Así sí nos vale. Venga, uno más. Dopamos al ángel resplandeciente. ¿Pero de qué vas? 3 compañías reunidas, pero qué suerte. Que le ha salido un Elliot. Un Elliot y otra Valquiria justa. Venga, hombre, o sea... Si no se lo cree ni él. Vaya suerte. Vaya suerte. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Buah. Increíble. Qué partida más absurda. 3 compañías reunidas. Nos ha tirado ya. Te toca robarte la Hani. Y dices, vaya, tú no me conoces a mí. No conoces mi legendaria mala suerte. Aquí no perdemos.
todavía. Y si robamos el Ahani, nos quedamos con más de 30 vidas, ¿vale? Si, con 35 vidas, quiero decir. Si robamos el Ahani, ganamos, claro, porque le exiliamos todo a él y nosotros nos quedamos con poca cosa, pero suficiente. Y Javier Serre también dice que el Sufren está roto. O sea, aquí subimos a 35. Si robamos el Ahani, ganamos, claro. Eso sí, es nuestro último turno, ¿vale? Porque tiene 50 criaturas gigantes y nosotros no tenemos nada, casi. Tensio Kami dice que no sabe cómo va a ir esto en el móvil. Pues no juegues en el móvil. O no juegues estos mazos en el móvil también. Pero va a ir igual que en PC, o sea, un desastre. Si Magic Arena lo hace casi todo solo, si tampoco hay que preocuparse demasiado. Estaría gracioso robarnos ahora la Ahani, ¿eh? Mientras que no me robe otra tierra, me conformaría con no robar otra tierra. Una compañía reunida también estaría graciosa, ¿verdad? No, pero es que tampoco nos vale. Es que tiene un montón de criaturas que pegan de 10, de 11 y tal. Tiene montones. Bueno, una compañía reunida nos podría dar bastantes vidas. No, pero es que tiene como 15 criaturas que pegan de 10. Sí, necesitamos a Ahani, efectivamente. Como dice Rafa Toy, ya no nos vale compañía reunida ni tonterías. Solamente nos vale Ahani. A ver, 44 cartas en el mazo todavía, ¿eh? Y llevamos dos Ahanis. Mucha suerte sería que saliese justo eso, ¿no? Claro, el problema, no deberíais preocuparos de esto en el móvil, deberíais preocuparos de esto en físico. Esto es preocupante en una mesa real, y Magic se supone que es un juego físico real. Este es el problema, ¿cómo contabilizas todo esto en físico? Imposible. El móvil, lo que es difícil es clicar, pero todo esto va automatizado, yo no estoy haciendo nada. El móvil te lo va a hacer él solo también, igual que te lo hace el PC. El problema es llevar las cuentas de todo esto en... otra isla, o sea, otra llanura. Ay, madre mía, increíble, ¿eh? O sea, qué suerte. Buah. Madre mía, pues nada, no ha podido ser, pero lo hemos intentado. Bueno, quedaos todos porque Magic Arena no acaba aquí. Yo ahora me voy a la camita, a dormir, a descansar, pero ya está Volk jugando en directo Magic Arena. Así que quedaos, hacemos todos la raid, quedaos todos al canal de Volk y a disfrutar de esto. Me lo he pasado genial igualmente, el torneo ha estado genial. Espero que lo hayáis disfrutado un montón y nos vemos ya el domingo en Jugando con Drugos. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que os hayáis divertido. Yo me lo he pasado bien, aunque me hayan pegado muchas palitas. Y nos vemos el domingo. Muchas gracias a todos y hasta luego.